Buenos días a todas y a todos. Eh, bienvenidos también a aquellos que nos estáis siguiendo online a esta segunda jornada del curso de verano Relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe. Perfecto. Nuevos tiempos y compromisos eh, renovados. Hola a todos, soy Laurence Ilano de la Comisión Europea. Eh, se, nos, se nos cruza ahí el siguiente ponente que está deseando participar. Eh, vamos a dedicar la jornada, decía, a, la, la hemos titulado Marco presente y futuro de las relaciones Unión Europea-América Latina, órganos de diálogo y retos inmediatos. Eh, hoy vamos a tener eh, una jornada dividida en dos bloques eh, temáticos, eh, bueno, como el propio eh, título del bloque indica, una dedicada a los órganos de, de diálogo y otro a los retos inmediatos. La parte que, con la que empezamos eh, va a componerse con tres in, intervenciones. La primera ya por parte de la Comisión Europea, que va a entrar eh, online con un pequeño vídeo de, de 20 minutos, que va a establecer el marco general precisamente de, de esos eh, instrumentos ¿no? y esas políticas que la Comisión Europea tiene pues, para trabajar con, con América eh, Latina. Eh, correrá a cargo de Loguen eh, Silano, a quien presentaré en un momentito. Y luego tenemos con nosotros a Pablo Chiesa y a José Andrés Fernández eh, eh, Leos, eh, que bueno, pues, eh, hablarán sobre, representando a dos organismos diferentes, que van a ser presentados por eh, Lorena, Lorena Ruano, a quien presentaré posteriormente y que va a tomar también las riendas del, de, la, de la mesa para moderarla. Y ahí, aquí lo que sí esperamos, porque vamos a tener una jornada de, de dos horas y media prácticamente, entre las tres intervenciones esperamos que haya un debate fluido. Y que haya también un diálogo con los, con los ponentes. Voy a presentar al primer eh, ponente, es Lauren Silano. Eh, él trabaja en la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Es actualmente asesor del director para América Latina y el Caribe y encargado de la estrategia de Inversor de inversión eh, Global eh, Gateway, de la que ya estuvimos eh, hablando ayer. Eh, ha trabajado además más de 30 años en materia de cooperación internacional y desarrollo para la Unión Europea. Y fue de, de destinado también en Nicaragua, Honduras, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Además, trabajó también para el PNUD en Venezuela, en el área de la reforma del sector público y fue asesor del ministro de Asuntos Sociales en, en Chad. También estuvo anteriormente en la sede de la Unión Europea en Bruselas y cubrió el capítulo de desarrollo del acuerdo de asociación económica con los países de África. Occidental. Es una persona con gran experiencia. No ha podido estar aquí por motivos de, de agenda, por todos los cambios que están teniendo lugar hoy en día en, en Bruselas, ¿no? tras las últimas elecciones, pero sí que se ha prestado a grabarnos un pequeño vídeo eh, que nos va a poner en ese contexto ¿no? de lo que es el trabajo que las instituciones europeas realizan con, con América Latina. Empezamos con esto y luego ya arrancamos eh, la mesa redonda. Así que, por favor, dentro vídeo. la oportunidad de abordar el marco del diálogo UE América Latina y el Caribe y en particular el papel que juega el Global Gateway en este marco de diálogo. Estamos en un mundo menos estable, hemos visto las consecuencias de la guerra contra Ucrania en términos de acceso a energía, comercio de cereales, inflación. Estamos en un mundo multipolar donde la, la competencia geoestratégica está en su nivel más alto desde la década de los 90. Este mundo está frente a retos existenciales muy complejos, entre los cuales el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, fenómenos meteorológicos extremos, ciberseguridad, migraciones. Y en este contexto de retos, la asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe es potencialmente muy beneficiosa para ambos. Tenemos las dos regiones valores compartidos, lo cual significa que queremos lo mismo para nuestras sociedades. Sobre estos valores compartidos, les remito al apartado 7 de la declaración de la cumbre USELAC del año pasado. No solo tenemos valores compartidos, sino que nuestro peso diplomático conjunto es fuerte, es potente. Juntos representamos, por ejemplo, la tercera parte de los derechos de voto en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este peso fuerte ya ha tenido un impacto. Los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, no hubieran sido posibles sin la unión diplomática de nuestras dos regiones. Para la Unión Europea, este, estos valores compartidos, este like-mindedness, es un activo en la competencia geoestratégica global. Le da a la Unión Europea una base sólida para entablar y mantener en el tiempo relaciones de mutuo beneficio con América Latina y el Caribe. Y este, esta región, América Latina y el Caribe, ofrece a la Unión Europea opciones para aumentar su autonomía estratégica, por ejemplo, el acceso a nuevas fuentes de energía, como puede ser el hidrógeno para sustituir al gas, o a materias primas críticas. Para América Latina y el Caribe, esta asociación con la Unión Europea facilita el acceso a capital y a tecnologías para su industrialización y la desprimarización de su economía, es decir, la, bajar la dependencia de la economía hacia las materias primas. Y también para América Latina representa una oportunidad para mantener un equilibrio geopolítico y crear vínculos con otras regiones del mundo, del mundo, vínculos y no dependencias. Por tanto, colaborando como socios, estamos más fuertes para afrontar los desafíos de nuestra época y lo que nos une en, este, en esta alianza es la forma de gobernanza democrática de nuestras economías. Estamos buscando sostenibilidad, equidad, y lo estamos haciendo mediante estándares de transparencia y de control democrático de la gestión pública, en particular el control democrático y transparencia del endeudamiento, el uso de tecnologías abiertas, la protección. De datos. Mucho interés en esta geopolíticos en esta, en esta asociación. La cumbre UE-LAC de 2023 fue la primera de este tipo en ocho años. Fue un éxito. Se juntaron 60 países, hubo un foro empresarial, hubo una reunión de la sociedad civil y hubo acuerdo de volver a reunirse cada dos años implementando uh, entre tanto mientras tanto una hoja de ruta birregional cuál es el papel del global gateway en este en este marco de relación birregional el global gateway es una estrategia es una estrategia para crear conexiones de confianza en el mundo para aumentar la resiliencia y la autonomía estratégica de los socios. La, la necesidad de esta estrategia, la necesidad de estas conexiones de confianza, se hizo evidente en el momento de la pandemia de Covid-21, que requirió solidaridad mundial y resiliencia a nivel de cada regiones. El Global Gateway, por tanto, se, se enfoca. En energía, la transición energética, la transición digital, las infraestructuras de transporte, la salud, la, edu la educación y la investigación. Y esta estrategia es nuestro nuevo paradigma para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de enfrentar el déficit de inversiones para el desarrollo sostenible. Este déficit de inversiones agravado por las ocurrencias climáticas y el ritmo de la revolución digital. La ayuda oficial al desarrollo es parte de la solución, pero no puede ser toda la solución, y el financiamiento del sector privado es esencial para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Para lograrlos, estamos uh, aplicando un enfoque de 360 grados que permiten no solo hacer inversiones físicas tangibles, pero también abordar el conjunto de aspectos ambientales, sociales, de gobernanzas, de regulación alrededor de la inversión para que tenga el mayor impacto posible sobre el desarrollo sostenible. Por tanto, hacia el exterior, la, al, hasta el exterior de la Unión Europea, el Global Gateway es una oferta de política pública. La Unión Europea dispone de capital y tecnologías para poner a disposición, pero lo, los ofrecemos a nuestra manera, la manera europea, es decir, con normas y estándares muy altos. Lo primero que entablamos con nuestros socios es un diálogo político, un diálogo de políticas públicas sobre cómo abordar los retos comunes a través de las inversiones, con el enfoque de 360 grados, pero luego del diálogo político queremos que el sector privado de la Unión Europea forme parte de la solución, forme parte de la implementación de las políticas públicas. Necesitamos, necesitamos para ello que las licitaciones mediante las cuales uh, se aplican las políticas públicas se hagan en igualdad de condiciones, lo que llamamos el uh, level playing field. Déjenme darles uh, un ejemplo de esto. La, la movilidad sostenible en Costa Rica para promover esta movilidad sostenible no se trata solo de vender autobuses eléctricos, se trata de fomentar la descarbonización de la economía mediante la movilidad como servicio que incluya gobernanza, planificación de rutas, datos de tráfico, planificación urbana, infraestructura de recarga, reciclaje de batería, formación profesional. Por lo tanto, es todo este paquete que es una oferta de política pública mediante el Global Gateway. Esa es la parte externa del Global Gateway. Internamente, el Global Gateway es una estrategia para aunar fuerzas. El equipo Europa, Team Europe, agrupa la Unión Europea, sus Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones, agencias de cooperación instituciones financieras de desarrollo, agencias de crédito a la exportación, pero también los bancos comerciales y los fondos del sector privado. Ningún actor puede hacer por sí solo frente a las inversiones que se requieren. Cuando hablamos de hidrógeno renovable, por ejemplo, o de uh, redes de trenes, estamos hablando de inversiones de miles de millones de euros. Por el volumen, pero también por la diversidad de dimensiones, acuérdense del enfoque de 360 grados que cubre todos los aspectos tangibles e intangibles de la, de la inversión, no es posible que un actor solo pueda hacerse cargo de esas inversiones. Por lo tanto, el Global Gateway es una estrategia de focalizarse uniendo fuerzas alrededor de prioridades conjuntas. Por ejemplo, eh, si, si queremos conjuntamente con un país socio apoyar el transporte urbano en ciudades intermedias, se trata de definir conjuntamente un plan maestro y definir un apoyo concertado de todos los actores del equipo Europa en el marco de este plan maestro buscando maximizar el impacto en términos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, ya ven que el Global Gateway no es un instrumento, no es un mecanismo de financiación, es una estrategia, se basa en los mecanismos ya existentes de la Unión Europea y sus Estados miembros, no crea nuevos instrumentos, por ahora. Queda por ver, obviamente, cómo se abordará el Global Gateway en las próximas perspectivas financieras después del 2027. Ahora, en América Latina y el Caribe en particular, el Global Gateway toma la forma de un Global Gateway Investment Agenda, GGIA. La referencia a este GGIA está en el artículo 28 de la declaración de la cumbre USELAC del año pasado. Esta agenda de inversión consta de una lista de 130 proyectos aprobados por los Estados miembros de la Unión Europea y los de la CELAC. Les invito a buscar en Google. Uh, GGIA, y ahí van a llegar directamente a unas info, infografías que les dan la lista específica de proyectos en el continente y en cada país. Esta agenda lo que permite es centrarse en un conjunto de proyectos identificados en común. Aquí les puedo dar ejemplos, por ejemplo, en, en, en energía estamos hablando de hidrógeno verde en Chile, Argentina, Brasil, de generación de energía renovable, de transmisión de energía en Paraguay, Ecuador, Perú, en Centroamérica. Estamos hablando obviamente de materias críticas, materias primas críticas en el Cono Sur en particular, de agua y saneamiento en uh, el Caribe, República Dominicana, uh, en los países andinos. Digital, transición digital, estamos abordando en todas partes, pero por ejemplo tenemos um, proyectos emblemáticos como Copernicus, los datos satelitales, o el cable Bella, que, que une el cable submarino Bella, que une a la Unión Europea a, a la América Latina, en particular Portugal a Brasil y de ahí el conjunto de la, de la, del continente. Estamos abordando, les, se los comenté, transporte urbano en varias ciudades, San José, Santo Domingo, Quito, San Salvador, Bogotá, Lima. Estamos abordando ferrocarriles, transporte marítimo en el Caribe, pero también salud, producción de vacunas y medicinas en México, Barbados, Guyana. Tenemos un componente de finanza verde, de bonos verde en México, Colombia, República Dominicana y otros países. Um, es decir, tenemos un conjunto de inversiones um, en, las, en los pilares del Global Gateway debidamente identificado con los países socios en cada país. En este, en este esquema juega un papel fundamental el sector privado. La ayuda oficial al desarrollo no hará el trabajo. La ayuda oficial al desarrollo se sitúa en los billones de dólares cuando la inversión que se requiere está en los trillones de, 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 de dólares de inversiones. El capital privado tiene este volumen y lo que se intenta mediante el GGIA es canalizar parte de ella hacia los objetivos comunes de política pública. Una herramienta, se lo comenté, son los bonos verdes para garantizar a los inversores, a los inversionistas, que su capital contribuye efectivamente al desarrollo sostenible. Los estados de la Unión Europea son el principal emisor de bonos verdes en el mundo y es una experiencia que bien podemos compartir. Estamos ayudando a los países de América Latina y el Caribe a emitir sus propios bonos verdes para financiar en particular los proyectos identificados en el GGIA. Por ejemplo, República Dominicana emitió hace pocas semanas 750 millones de dólares de bonos verdes y era la primera emisión de este tipo en el Caribe. Pero aparte de los bonos verdes, la inversión, el capital del sector privado, se canaliza mediante cadenas de valor integradas entre América Latina y la Unión Europea. Estas cadenas de valor son inversiones tangibles que permiten que el valor añadido, el valor agregado se haga en América Latina y el Caribe, contribuyendo a la industrialización. Por ejemplo, en cuanto a baterías, baterías por ejemplo, para carros eléctricos o vehículos eléctricos, la cadena, de, la cadena de valor abarca desde minerales a metales, precursores de batería, reciclaje. La Unión Europea puede aportar tecnologías útiles para estas cadenas de valor e inversiones, um, en, inversiones tangibles en la producción a, a lo largo de esta cadena de valor. Otra, otro activo, otra ventaja competitiva que tiene la Unión Europea es su experiencia en construcción de mercado único, que puede ser pertinente para América Latina y el Caribe en varias áreas. Por ejemplo, en el mundo digital, la Unión Europea tiene un mercado único digital que permite aumentar el tamaño del mercado, luchar conjuntamente contra los ciberataques. Y esta experiencia de construir un espacio digital único a partir de Estados miembros es algo que es, uh, es pertinente para América Latina y el Caribe. Lo mismo, lo mismo perdón, pasa para mercados de electricidad, para redes de ferrocarriles. Uh, es decir, esta experiencia de construcción de mercado es algo que la Unión Europea, además del capital y de la tecnología, puede ofrecer como ejemplo a América Latina en varios sectores. La cuestión para el sector privado es ser geopolítico. Normalmente la, las reglas del mercado se orientan al, al rendimiento de la inversión con la perspectiva de corto o mediano plazo. Pero obviamente en temas como, por ejemplo, um, materiales uh, um, mineras uh, críticas, materias primas críticas, um, la, la importancia de tener operadores mineros y de transformación de metales que garanticen una, un abastecimiento de las industrias europeas, en particular fabricantes de automóviles y de equipos. Para la producción de energía renovable es uh, esencial. Sabemos que en el mundo existe un cuasi monopolio en la transformación de muchas materias primas críticas, como son el cobalto, el níquel, el litio, el cobre, y para nuestros fabricantes esta situación de monopolio les pone en una desventaja competitiva. Um, se necesita ser geopolítico y para eso se necesita unir esfuerzos dentro del sector privado y con el sector público para uh, poder aumentar la, 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 perdón, la autonomía estratégica de nuestras dos regiones basada en una, unión de, en una asociación de, de confianza. Bueno, queridos participantes, les acabo de presentar un esbozo de la estrategia mediante la cual la Unión Europea y América Latina y el Caribe sientan nuevas bases para su asociación. Me preguntarán si tenemos éxito con esa, esta estrategia. Pues sí, la mayoría de los 130 proyectos muestran avances. Por supuesto, no se hace un proyecto de este tamaño en un año, pero los procesos están en marcha en todos los ámbitos, sean estudios de viabilidad, concesión de permisos, concesión de licencia, diseño de ingeniería, cierre financiero, para que estas inversiones se hagan. Nuestra oferta política está llamando la atención de los gobiernos de América Latina y el Caribe en temas, por ejemplo, como transmisión eléctrica, ferrocarriles, transformación digital, el tema del cable submarino BEIA, los datos satelitales Copernicus, el, el enfoque de movilidad como servicio, la integración de cadenas de valor en materias prima crítica. Todo eso son temas que están llamando la atención y sobre los cuales estamos colaborando activamente. La próxima cumbre USELAC tendrá lugar en 2025. Ya sabemos que energía, ferrocarriles y salud serán temas de prioridad y tenemos que ser activos para llevar a cabo procesos e inversiones en estos temas. Antes de concluir, solo decir que obviamente la inversión no es todo lo que estamos haciendo con América Latina y el Caribe. Temas como seguridad, justicia, lucha contra el tráfico de drogas y el tráfico de armas pequeñas, uh, derechos humanos, migración, prevención de riesgos de catástrofe, son temas sobre los cuales seguimos uh, trabajando. Quiero mencionar aquí las misiones de observación electoral y programas. Emblemáticos como COPOLAD, en materia, uh, el Pacto ERCOP, CICOP, en materia de seguridad, que uh, son complementarios a nuestra agenda de inversión. Gracias por su atención. Será un placer uh, dirigirse de nuevo a ustedes uh, el año que viene, posiblemente en persona en YUSTE. Para uh, informarles sobre los avances de lo que hemos realizado. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad que es una pena que no haya podido estar eh, con nosotros, porque además reconocemos a el, su equipo y el gran trabajo que están haciendo desde la, desde la comisión, que ha quedado patente en, en, lo que nos ha, en lo que nos ha mostrado y, sobre todo, en esa estrategia. Global Gateway, si vais a tener preguntas, sé que los panelistas aquí la conocen también muy bien, con lo cual si tenéis alguna pregunta sobre lo que eh, se ha expuesto en el, en el vídeo, en la intervención, podréis también eh, sacarla a colación durante el debate que tendremos posteriormente y vamos a continuar con el panel como os comentaba al principio eh, dejo las riendas del mismo a, a Lorena Ruano Gómez a la que aprovecho para presentar y va a ser panelista mañana y bueno pues ha tenido la gentileza también de, de apoyarnos no con la con la, la invitamos ayer a cenar, entonces fue fácil convencerla de eh, apoyarnos con la moderación de este, de este panel, porque además es gran conocedora de, del tema y de lo que vamos a tratar aquí. Eh, ella es actualmente profesora asociada a la Universidad Carlos III y en el IE University en Madrid. Eh, ha sido profesora investigadora de Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica en Ciudad de México desde 2002. Actualmente está en licencia. Eh, su investigación y docencia se ha centrado en la integración europea y las relaciones entre Europa y América Latina. Es además eh, eh, licenciada en relaciones internacionales por el Colegio de, de México, maestra y doctora por la Universidad de Oxford, de Reino Unido, y fue además Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de, de Florencia, además de tener una cátedra Jean Monnet entre 2007 y 2010. También ha sido directora de la División de Estudios Internacionales del, del CIDE profesora asociada en el Colegio de México y analista asociada senior en el European Union Institute for Security Studies en, en París, además de investigadora visitante en la Fundación Carolina eh, en Madrid. Como os decía, muy conocedora de la realidad de esas relaciones Unión Europea-América Latina, además de también de los órganos eh, de, de gobierno ¿no? y de diálogo que establecen y precisamente refuerzan esa, esa relación entre Unión Europea y América Latina. Y, y trabajadora cercana además con la, con la sociedad civil. ¿no? Eh, le agradecemos enormemente que esté aquí en Yuste también por primera vez. Espero que el entorno, a pesar del calor que estamos sufriendo estos días, sea propicio para que puedas repetir muchas veces y sin más, eh, tienes las riendas del, de la mesa del panel. Muchísimas gracias. Muy, Elena. Gracias. Muy buenos días. Eh, es para mí un gusto enorme compartir con ustedes... Esta hermosa vista, pocos salones de clase tienen una vista como esta, hay que decirlo. We have a room with a view. Eh, yo no tengo nada preparado, conozco bien el Global Gateway. Me voy a, a ceñir sobre todo a, a presentar a nuestros dos ponentes, a Pablo Quiesa y a José Andrés Fernández Leos, eh, que nos van a hablar ya no del Global Gateway, sino eh, de cuáles son las instancias que articulan el contacto eh, entre las dos regiones eh, vamos a, a comenzar más abajo ahí no me muevo bueno eh, vamos a comenzar dándole la palabra a Pablo Quiesa, quien tuve el gusto de conocer ayer eh, cuando llegamos juntos eh, él es especialista en alianzas estratégicas y movilización de recursos actualmente trabaja en la oficina que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo en Madrid. Me estuvo contando lo que hace, que es muy interesante, porque eh, gestionan relaciones con gobiernos, empresas, fundaciones, ONGs, eh, y en toda Europa, para movilizar recursos eh, que financien luego proyectos que tengan impacto en América Latina y el Caribe, similar un poco a lo que acaba de presentar eh, ahora Laurence no sobre. El Global Gateway. Eh, tiene una sólida experiencia en la preparación y ejecución de proyectos eh, de desarrollo, diseño de instrumentos financieros innovadores y un abordaje de los problemas sociales y ambientales eh, desde el punto de vista de la cooperación y el financiamiento internacional. Su carrera eh, también incluye eh, papeles. Co eh, eh, en firmas de consultoría privada, ONGs y en el sector público, incluyendo la Comisión Europea, eh, donde gestionó proyectos, recaudó fondos y estableció relaciones estratégicas. Tiene además una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de Florencia y una licenciatura en ciencias políticas eh, por la Alma Mater Studiorum, Universidad de Bolonia. ¿No? Qué bonito. Grandes lugares, bonitas ciudades. Bueno. Entre Florencia y Bolonia, no, no lo ha pasado mal, ¿no? Eh, bueno, le voy a dar sin más introducción la palabra para que nos haga su presentación, adelante. Muchas, muchas gracias Lorena, muchas gracias a Miguel y a los organizadores. Eh, antes de empezar eh, mi pequeña presentación quería hacer un pequeña, o sea, dos preguntas que ¿Cuántos de ustedes saben qué hace un Banco Multilateral de Desarrollo? <laughs> ok. ¿Y cuántos de ustedes han oído mencionar del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, vamos. <laughs> pues empezamos. Eh, el BID es un Banco Multilateral de Desarrollo, es el banco eh, más grande multilateral para la región América Latina y el Caribe. Un banco multilateral de desarrollo, básicamente funciona como una cooperativa, en el sentido que nuestros accionistas son los países y los gobiernos. en nuestro caso tenemos eh, 20, 48 países miembros en total, 26 de américa latina y el caribe y 16 europeos. Eh, bueno, este son simplemente para como presentar un poco. tenemos estamos dividido el grupo bid. está dividido. digamos en tres suborganizaciones. el bid. Eh, que se ocupa de financiar gobiernos y política pública. El año pasado movilizamos casi 20 mil millones de dólares. BitInvest, que se ocupa en cambio de financiar empresas eh, e inversiones de empresas en América Latina y el Caribe. El año pasado movilizamos 10 mil millones eh, de dólares. Luego hay BitLab, que funciona entre un laboratorio de innovación y un poco como instrumento de venture capital para financiar innovación, startups. En la región, como pueden ver, es bastante más pequeñito respecto a los otros dos. Financiamos, eh, bueno, casi 100, 100 millones de dólares el año pasado. Eh, <coughs> bueno, como el Banco Interamericano de Desarrollo es un banco multilateral, como les decía, eh, cubrimos un rol específico y particular en el marco de los órganos de diálogo, al cual se refiere el título de este panel porque nuestro rol principal es de aportar soluciones para el desarrollo en la región de América Latina y el Caribe y por hacerlo proporcionamos instrumento financiero, experiencia y conocimiento. Este rol, junto a nuestra estructura de gobernanza, como lo decías, de 26 países miembros de América Latina y uh, Caribe y 16 europeos, nos permite ser, por así decir, la institución que concretiza y aterriza el diálogo político entre Alke y otra región, en este caso, eh, estamos hablando de europa a través de la financiación directa de proyectos. y en este marco quisiera eh, abordar, digamos, esta intervención alrededor de cuatro puntos. y uno es el rol que está teniendo el bid en este momento en el proceso de reforma de bancos multilaterales, que es en el marco del diálogo eh, de arquitectura financiera internacional del g20 nuestra transformación interna, la implementación de la Global Gateway que mencionaba Loro antes y eh, el rol del BID como puente entre los sectores privados latinoamericanos y europeos. Entonces, vamos a ver aquí. <coughs> eh, nosotros este año somos, eh, digamos, los líderes, tenemos la presidencia rotatoria eh, del grupo de multilaterales. Eh, y este año, como también coincidió con la presidencia del G20 del Brasil, podemos decir que tuvimos un rol uh, importante en todo lo que es el diálogo de reforma de MDBs. Y en este sentido, nuestra ambición no es solo trabajar como un sistema de multilaterales, sino también ser un sistema más eficaz que pueda responder de manera adecuada y rápida a las demandas de nuestras ciudadanías y reconocemos la urgente necesidad de apoyar más eficazmente a nuestro país y comunidades vulnerables para hacer frente a los retos que plantean el creciente impacto del cambio climático y la pobreza y la desigualdad. Y uh, por esto, en este marco, organizamos en abril uh, el primer retreat del presidente del Banco Multilaterales en Washington. Uh, Bahía, no sé si reconocen, hay Nadia Calvino del Banco europeo de Inversiones, hay Ajay uh, del Banco Mundial, al eh, presidente del Banco Africano de Desarrollo, y hemos avanzado eh, mucho en todo lo que es la optimización del balance y las innovaciones financieras. Por ejemplo, en Marrakech, el año pasado, en octubre, anunciamos como grupo, como grupo de multilaterales que podremos aumentar nuestra capacidad de préstamo en 300-400 mil millones de dólares durante la próxima década y en cuanto a la acción por el clima la financiación alcanzó casi 10 mil millones de dólares en 2022 y tenemos la ambición de subir aún más eh, también estamos llevando a cabo revisiones de capital exigible y estamos incrementando el uso de instrumentos financieros innovadores que quizás luego si quieren si bueno si me pregunta le puedo explicar un poco más en detalle entonces en este contexto también el BID al su interno está, está haciendo una, una reforma. Digamos, este año fue muy... Uy, yo no me siento más en el micrófono, no sé si. Sí, vale. Eh, está haciendo, como decir, un triple cambio. Eh, tenemos una nueva estrategia institucional, tenemos una recapitalización y un nuevo modelo de negocio por BID Invest y también un nuevo modelo de sostenibilidad para la financiación de BID Lab. Entonces, nuestra estrategia tiene como premisa el hecho que hay un triple desafío en este momento en América Latina y el Caribe: es que hay creciente demanda sociales, pero al mismo tiempo hay una escasez de recursos y un bajo crecimiento. Y todo esto, obviamente, está, eh, como decir?, ah, aún más arriesgado por eh, los efectos del cambio climático. Entonces, justo detrás. Tres retos, nosotros creemos que para América Latina y el Caribe tienen también tres grandes oportunidades. Es decir, América Latina y el Caribe, por ejemplo, es el principal exportador neto de alimentos en el mundo. Exporta el 40% de suministro mundial de alimentos y produce lo suficiente para alimentar el doble de su población. Entonces, por ejemplo, con algunas reformas adecuadas e innovación en productividad, la región podría alimentar a muchas más personas. Otro ejemplo es uh, <coughs> la presencia, por ejemplo, de materiales críticos para la transición energética. Eh, Alca alberga dos tercios del litio del mundo y el 38% del cobre, por ejemplo. Entonces, en este sentido, la región podría ser un hub de energía verde para el mundo. <coughs> y entonces, nuestra estrategia y nuestro objetivo de largo plazo es exactamente eso: es hacer una transición de ver a América latina como un receptor eh, digamos de soluciones y pasar a ser eh, un proposidor de soluciones a problemas globales cuáles pueden ser eh, la alimentación eh, la inseguridad alimentaria la transición verde eh, otro ejemplo podría ser eso de los bienes comunes globales porque obviamente como, como todos nosotros sabemos, en América Latina hay el pulmón verde del mundo, que es uh, la Amazonía. Y en este sentido, con el apoyo uh, también de nuestros socios, estamos poniendo en marcha algunos instrumentos uh, innovadores. <coughs> por ejemplo, ah sí, gracias. <laughs> um, por ejemplo, hemos uh, llevado a cabo una conversión de deuda por naturaleza en Ecuador. Es decir, que nosotros hemos eh, comprado parte de la deuda de Ecuador, de la deuda pública. Obviamente, como nosotros somos triple A para las agencias de rating, eh, esto ha hecho, hecho que Ecuador eh, le coste mucho menos eh, pagar los intereses de su deuda. A cambio, Ecuador eh, se, comprometió, se comprometió, en este caso, de poner todos los ahorros que está engendrado en la protección de las Galápagos. Y con el Banco Europeo de Inversiones estamos eh, planeando, o sea, ya creo que se va a anunciar entre, entre poco, un mismo instrumento eh, para Barbados. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, es el BitClima, que es un instrumento bastante innovador. Eh, nosotros obviamente hacemos préstamos a, a estados y a gobiernos. Y en este caso, gracias a este instrumento que es rendido posible gracias al apoyo de recursos extra eh, Latinoamérica y el Caribe, como los de Europa, por ejemplo, nos permite de transformar hasta el 5% eh, del valor del préstamo en eh, grants eh, de asistencia técnica. Entonces, esto obviamente conlleva una doble ventaja para el país, no solo un ahorro. Eh, ahí también en lo que es eh, pagar su deuda pública, sino también recibir capacitación en eh, algunos temas específicos. Y obviamente, eh, todo nuestro esfuerzo no serían y no serán posibles sin involucrar a socios tanto del sector público como del sector privado. Y desde la perspectiva de América Latina, una asociación más fuerte con los socios europeos ayudará a desen desencadenar el crecimiento que los países necesitan para avanzar en el pago de la deuda, impulsar la innovación y financiar las necesidades sociales de una sociedad que exigen mejoras. Y en este sentido, el BID eh, siempre hemos creído en el enorme potencial de sumar esfuerzo. Y. Um, este es un mapa, eh, digamos, con todos los proyectos que eh, con el capital del propio BID eh, están ya alineados y es que estamos trabajando junto eh, a socios europeos en la implementación de la Global Gateways. Como pueden ver, llegamos a eh, 20, más de 23 mil eh, millones de dólares con, <coughs> eh, digamos, extra respecto a los... 45.000 que había, uh, eh, bueno, eh, como aprobado la, la Comisión y los socios europeos. Un ejemplo muy, uh, así, que importante creemos, es um, con la Agencia de Cooperación Sueca. Eh, <coughs> hemos creado un nuevo instrumento de garantía. Uh, Aquí, para uno de nuestros programas más uh, emblemáticos, regresando al tema también ¿no? de la Amazonía, se llama Amazonía Forever o Amazonía para siempre. Y es un programa que en total uh, tiene un valor más o menos de 600 millones de dólares, pero gracias a una garantía uh, de Suecia, eso nos permite liberar más capital nuestro ordinario y entonces con una contribución de Suecia de 100 millones, nosotros podemos financiar hasta 400 millones. Entonces, para nosotros también el rol del BID es muy importante porque siendo un banco, al final, tenemos esta capacidad de apalancar recursos. Entonces, si un socio europeo nos da un euro o un dólar, <coughs> nosotros podemos llegar a movilizar 4 o 5 dólares en la región frente a esta contribución. Y, un poco rápido. y entonces, um, bueno, es, esto básicamente, y eh, este programa también eh, cuenta con eh, bueno, un instrumento que nosotros llamamos Fondo Multidonantes, eh, que une contribuciones de varios países europeos, como España, Italia, Países Bajos, Alemania, Austria. Y además hay dos países europeos no de la Unión, como Suiza y, y Reino Unido. Eh, y este fondo multidonante sirve para movilizar proyectos de bioeconomía, eh, porque obviamente uno de los retos principales eh, de, para la Amazonía no es solo su protección, pero también hacer crear un modelo eh, económico sostenible. Para que la protección de la Amazonía no se transforme en un bloque al desarrollo de sus poblaciones. Uh, hay que recordar que la Amazonía cuenta con, eh, creo, la tasa de pobreza más alta de todas las otras regiones de América Latina y el Caribe. Y esto, obviamente, también lo estamos haciendo con los socios europeos, pero también con socios eh, locales. Por ejemplo, este programa cuenta. Eh, con el apoyo para el diseño de los proyectos, con la Confederación de Pueblos Indígenas de la Amazonía. O sea, intentamos como juntar todas las partes, sea del lado público, del lado internacional, pero también, obviamente, de la sociedad civil. Y como último punto, quería abordar el tema eh, del sector privado y del rol que tiene el BID en fomentar los intercambios y las inversiones entre los dos lados del Atlántico. Eh, BIR es sin duda el socio de referencia en este sentido del sector privado europeo y como pueden ver, digamos, en los cinco años, entre 2018 y 2023, eh, logramos movilizar 4.700 4, millones de euros de eh, socios privados eh, europeos hacia América Latina. Alcuni dei socioclave sono in Germania, Spagna, Francia e Italia, come Engie, BNP Paribas, DF Energy, Rubis, Enel e eh, il principale in termini di mero numeri è il Banco Santander, da qui, da Spagna. E come ho antes prima, anche Binvest Bin è in un processo di profonda trasformazione del suo modello di negozio e una ricapitalizzazione. que nosotros llamamos Bidinvest Plus, y esto implica no solo un nuevo capital eh, para dar un cambio cuantitativo a nuestro impacto por el sector privado en la región, sino que implica una transformación cualitativa en la manera de movilizar recursos. Eh, hasta ahora, por ejemplo, Bidinvest originaba proyectos de inversión y guardaba el activo financiero eh, que se generaba hasta su término natural. A partir de mañana, en cambio, Bininvest compartirá los activos financieros generados por sus inversiones con socios del sector privado. Llamamos en inglés esta transición from originate to hold to originate to share. Esto permitirá, a paridad de inversión generada, de liberar capital para otras operaciones. Junto al aumento de capital, esta transformación tiene como objetivo de transformar el grupo Bid en el primer banco multilateral de desarrollo que invierte tanto en el sector privado como en el sector público. Y en ese sentido creo que es muy importante porque siempre no sé, hay, hay algunos slogans, frases que se escuchan mucho, que es como from, from million to billions y from billion to trillions. Y um, la movilización del sector privado uh, sigue al final la única vía para llegar a esos trillion, uh, digamos, que, que necesitamos. Um, por ejemplo,. Um, Hace dos semanas estaba en un mitin con la U.S.D. en que se hablaba justamente de eso. Eh, para financiar, para lograr el, el famoso eh, SDG número uno, que es con a, acabar la pobreza, <laughs> básicamente, eh, se necesitaría mucho dinero, pero que este dinero representaría solo el 1% de todos los activos financieros eh, detenidos por el sector privado a nivel global. Entonces, como pueden ver, con una movilización muy pequeña de los flujos financieros de inversión, se podría generar un impacto muy grande. Entonces, es un poco en este sentido que la reforma del grupo, uh, grupo BIDVA y específicamente del grupo uh, Debit Investor. Entonces, bueno, ya concluyendo, eh, América Latina y el Caribe tienen por delante para nosotros mucho reto, pero también tenemos oportunidades para, para recoger. Y los cambios geopolíticos globales pueden favorecer enlaces más estrechos entre América Latina, el Caribe y Europa si, eh, con el apoyo de instituciones multilaterales, se fomenta el diálogo y la colaboración concreta en iniciativas. Y en este sentido, eh, nosotros del BID vemos aquí un enorme potencial para sumar esfuerzo a prioridades de desarrollo de nuestro banco para un futuro más próspero, sea en América Latina que en Europa. Gracias. Muchas gracias Pablo. Ha sido muy ilustrativo, con muchos datos, eh, muy claro. Eh, interesante, en esta mesa empezamos de lo particular y vamos hacia lo general. Eh, las dos primeras presentaciones me parecen abordar un tema que es crucial, que es cómo financiar el desarrollo, cómo financiar eh, las políticas para luchar contra eh, el cambio climático porque eh, estas alianzas estratégicas, más allá de una retórica que eh, siempre a veces es un poco eh, exagerada, no, eh, no significan nada si no están los recursos detrás para apalancar esa cooperación, para hacer políticas públicas que efectivamente cambien la vida de la gente y la manera en la que producimos, y que atiendan cuestiones eh, que, que son importantes para las sociedades. Eh, me parece además que en, en esta relación Unión Europea-América Latina, que llevo ya 30 años estudiando, eh, lo que mejor funciona es la cooperación. Hay que decirlo, en términos de comercio ya hemos, más o, ya hemos llegado más o menos al tope de donde íbamos a llegar. No creo que haya muchos más acuerdos de libre comercio de ahora en adelante. En lo político, pues bueno, logramos recuperar el diálogo político con la cumbre, pero no deja de ser... Un proceso endeble eh, que eh, se le puede dar seguimiento, pero eh, los valores compartidos cada vez son menos compartidos. Y en cambio la cooperación, la cooperación es lo que sí, sí eh, mantiene estas eh, relaciones entre las dos regiones más vivas. Y la cooperación son todos, hay que financiarla. Y no alcanza las necesidades, no solo de América Latina, sino todo el mundo. O sea, descarbonizar la economía cuesta mucho dinero, hay perdedores, hay que compensar a esos perdedores para poder eh, vencer resistencias, tanto económicas como sociales. Eh, y es muy importante, por lo tanto, contar con instrumentos como el Global Gateway y como eh, lo que nos has presentado, Pablo, sobre los, los proyectos del BID y que las, los bancos de desarrollo y... Eh, cambia en su manera de operar, que es lo que están haciendo. Eh, también una discusión importante a nivel del G20 encabezada por Brasil en este año, en ese sentido, para movilizar los recursos eh, necesarios. Sin embargo, nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar. No nos hagamos. Quienes realmente pueden movilizar más recursos, sí es el sector privado, pero son los gobiernos locales también. No, entonces bueno habiendo dicho esto me parece que sí es la cooperación y, y el financiamiento se enmarcan todo esto para decir que se enmarcan en una eh, relación más amplia que es justamente cómo se da el diálogo entre estas dos regiones y para hablar de eso tenemos a mi queridísimo José Andrés eh, Fernández Leos que bueno eh, a él sí lo conozco desde hace más eh, de la fundación Carolina él es eh, quien se encarga justamente de eh, el, el área de estudios y análisis y eh, de eh, las publicaciones que todas salgan bien que salgan sin erratas eh, nos edita nos comenta muy bien la verdad felicidades él es graduado en filosofía eh, por la UNED y luego licenciado y doctor en ciencias políticas por la Complutense de Madrid eh, como dije, trabaja en la Fundación Carolina desde 2008, eh, donde es responsable del área de estudios y análisis, y también es profesor de teoría política en la Universidad Complutense desde 2015. Ha trabajado como responsable de investigación y publicaciones de la Fundación Atman para el diálogo entre culturas desde 2005 y 2007. Así que, sin mayor preámbulo, ya hablé mucho. Te paso la palabra, mi querido José. Bien, eh, pues nada. Buenos buenos días a todas y a todos. Eh, muchas gracias en primer lugar a, a la Fundación Juste eh, y a todas las eh, organizaciones eh, colaboradoras por invitar por invitarme y por invitar a la Fundación Carolina. Eh, en primer lugar, disculpar ¿no? la, la asistencia de, de mi directora, la, la, la profesora también Erika Rodríguez Pinzón, quien hubiese deseado estar, eh, pero bueno, eh, la fundación tiene múltiples tareas y ahora mismo también hay un seminario eh, en la Universidad de Santander eh, en, la cual, en la cual está atendiendo. Bien,. Eh, mi, mi, mi exposición, mi ponencia eh, va a ser, eh, como, como ha anunciado Lorena, eh, todavía más general. ¿no? Hemos ido un poco de lo particular, eh, eh, examinando, eh, identificando componentes técnicos, ¿no? dimensiones muy específicas, relacionadas sobre todo con la economía, relacionadas con eh, la financiación y el desarrollo. Eh, pero a mí me gustaría dar una, una, digamos una, una visión más amplia, más general. ¿no? Eh, en este sentido, he eh, eh, dividido mi, mi exposición en cinco puntos. En cinco puntos no, no voy a poner PowerPoint, eh, de modo que les, les solicito un poco de, de atención. Eh, creo que 20 minutos es suficiente, Lo tú ya me dijeron que 20 minutos es el máximo de atención que puede tener eh, una persona en un aula, ¿no? Entonces, eh, bueno, aunque es verdad que ya llevan dos, <laughs> dos anteriores. Bien, eh, los, los cinco puntos que, que voy, a, que voy a, eh, digamos, a ofrecer es, en primer lugar, el marco, ¿no? Eh, me atengo al título de la, de la mesa, marco, ¿no? Entonces hablaré un poco de la realidad de la relación Unión Europea-América Latina. En segundo lugar, eh, los, órganos, los órganos de diálogo, ¿no? eh, también ateniéndome a lo que es eh, eh, la exposición. ¿no? En tercer lugar, hablaré de algo que entiendo que se hable menos en este, en este, en este campus, en este seminario, pero que creo que, es, eh, creo que tiene interés, que es... Eh, el papel de España ¿no? el papel de España no deja de ser digamos, un papel eh, angular ¿no? de puente entre la Unión Europea y América Latina y ya veremos hasta qué punto no esto eh, sigue siendo así. <coughs> eh, en cuarto lugar eh, me saldré un poco del guión. Perdón. <coughs> Aunque más que salirme del guión, lo que haré es digamos, eh, intentar mm, tender puentes hacia ponencias que van a tener eh, lugar después de esta y mañana, ¿no? Que es, eh, reflexionar sobre el diálogo en clave democrática. ¿no? Estamos hablando de diálogo todo, todo el rato, conversación, diálogo. Entonces intentaré eh, explicar ¿no? de qué hablamos cuando hablamos de diálogo. Muchas gracias. Y, y en quinto lugar, lo que haré será ver la deriva, ¿no? exponer la deriva digital que ha tenido el diálogo. ¿no? La deriva digital. ¿no? En este sentido, la, el diálogo. Eh, antes lo ha dicho Lorena, vamos a hablar de las instancias que articulan el diálogo. El diálogo digital ¿no? también es una instancia que articula el diálogo. Y finalmente acabaré con las conclusiones. ¿no? Entonces, bien, marco, eh, órganos eh, de diálogo, España, y luego hablaré de diálogo y diálogo digital. Bien, con el marco. Eh, ya lo tienen, ¿no? La Unión Europea, eh, como saben, es el primer inversor en la región. Se dijo ayer el tercer mayor socio comercial en, en América Latina, el mayor contribuyente de la cooperación al desarrollo. Eh, la pregunta que intentaré responder al final es si esto es fundamento suficiente para eh, ¿no? eh, tener un sistema multi, multilateral basado en normas sólido. Es decir. Eh, la pregunta que me hago es si realmente la unión entre la Unión Europea y América Latina ¿no? es suficientemente fuerte para eh, digamos, eh, mantener el, el empuje ¿no? de la democracia liberal eh, a futuro. Bien, la, la base jurídica. Eh, Está en el título 5 del Tratado de la Unión Europea, ¿no? eh, la base jurídica de la relación América Latina-Unión Europea, la acción exterior, y también en los títulos eh, del 1 al 3 del funcionamiento de la Unión Europea relativos a la política eh, comercial común, a la cooperación al desarrollo y a los acuerdos internacionales. Bajo este marco, eh, finalmente... Eso es muy breve. Eh, digamos que los documentos estratégicos son los que eh, podemos encontrar en las comunicaciones. ¿no? Se ha, eh, ha hablado ya mucho de la comunicación conjunta de la Comisión y el Alto Representante ¿no? del 2023, ¿no? eh, del 7 de junio de 2023. Previamente hubo ya en el 19 una comunicación conjunta y previamente a la de 2019 hubo otra en el 2009. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, América Latina está presente cada vez más ¿no? en el. En el, en el radar de la Unión Europea, pero hay que ser cautelosos, ¿no? Está presente y cada vez más, pero esto es lo que ha sucedido en los últimos años. Gracias, eh, sobre todo, ¿no? ¿no? No del todo, ¿no? Pero gracias, sobre todo, a la presidencia de la Unión Europea de, de España en el, en, el, eh, en, el, en el primer semestre, ¿no? El segundo, en el segundo semestre de 2023, sí, claro, y a la, y a la presencia ¿no? de un de una figura, digamos, eh, española, al frente ¿no? de, eh, de, digamos, de, de la diplomacia europea como es Josep Borrell. ¿no? Bien, eh, siguiendo en este marco, las prioridades eh, de, de la comunicación, ¿no? ya, ya lo saben, pues está en el, en el Global Gateway, ¿no? hablaré muy poco de esto, en la, agenda, en la Agenda Comercial Común, que no es exactamente lo mismo, en el... Y luego ya en temas, digamos, eh, más de eh, valores, ¿no? en lo que entraré ¿no? eh, la defensa de la paz, el estado de derecho, los derechos humanos, ¿no? e incluso bueno, también la seguridad ciudadana que es la seguridad ciudadana, que es un tema que también está adquiriendo un peso eh, enorme. Bien, visto el marco, vamos a los órganos de, de diálogo. ¿no? Los órganos de diálogo los eh, los voy a subdividir en cuatro puntos las cumbres la diplomacia parlamentaria, las relaciones con las subregiones, <coughs> perdón, y las relaciones con los países concretos. Estos son, digamos, las cuatro instancias: ¿no? cumbres, diplomacia parlamentaria, eh, relaciones con países, eh, perdón, relaciones con subregiones y relaciones con países concretos. Eh, de la cumbre, de nuevo, eh, evidentemente tiene que salir una y otra vez. Está el hito de la última cumbre, cumbre UE-CELAC, ¿no? con el resultado de la declaración, ¿no? que, que además, eh, digamos, reitera lo que acabo de decir desde la comunicación. ¿no? Eh, defensa de normas y principios comunes, eh, comercio, eh, Global Gateway, pero también, eh, también eh, eh, foco puesto en la financiación para el desarrollo y foco puesto en medio ambiente y, cl y cambio climático. Bien, a, partir de aquí, a partir de aquí se ha establecido un hoja de ruta, en la que eh, hay un camino que empezó en 2023 y acaba en 2025 en Colombia, bueno, acaba, prosigue ¿no? en, en 2025, y en el que, eh, digamos, que una de las novedades, ¿no? eh, que además eh, tiene que ver con, con, este, con, este, con esta sesión, ¿no? Es la apertura, la apertura del diálogo a varios actores. ¿no? Los actores ya no son solo ¿no? Los, los institucionales mmm, básicos ¿no? que, que, estoy, que estoy ahora mismo enumerando, sino también se abre no solo al sector privado, sino a, a las alianzas público-privadas, a la sociedad civil, a las universidades, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es lo que se llama diálogo multiactor ¿no? eh, y que de alguna forma tiene que servir ¿no? para eh, tener, eh, por así decirlo, ¿no? una masa crítica para eh, que realmente los acuerdos a los que se lleguen eh, eh, atañan, eh, ¿no? conciernan a todos ¿no? y a todas. Bien, eh, aparte del marco de las cumbres, como órgano de diálogo, está la dimensión parlamentaria. ¿no? En, en, la, en la Unión Europea tenemos eh, eh, la Asamblea Parlamentaria eh, 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 Euro-Latinoamericana, Eurolat, que nació en 2006 y que da, de alguna forma, seguimiento, ¿no? Eh, a los temas, eh, a los temas eh, europeos, eh, revisa ¿no? eh, las cuestiones a tratar. Eh, en fin, bueno, tiene, digamos, la importancia que tiene, ¿no? eh, en el sentido de que no es un órgano evidentemente ejecutivo, pero sí que es un órgano digamos, de eh, seguimiento, de, de control ¿no? y de debate. ¿no? Tiene 150 miembros repartidos a partes iguales en eh, en, 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 pa, en países miembros de la Unión Europea y países de eh, América Latina y el Caribe. ¿no? Entonces, en tercer lugar, eh, digamos, como, órgano de, como órgano de diálogo, aunque realmente eh, podemos hablar m, de alguna forma eh, en este punto de acuerdos ¿no? entre la Unión Europea y subregiones de América Latina, ¿no? tenemos una serie de acuerdos comerciales, eh, creo que ha hablado de ello eh, también eh, Lorena, eh, que o, o bien... Eh, se están actualizando porque se firmaron o bien se firmaron en su momento y todavía digamos, se han aplicado provisionalmente, se han aplicado eh, eh, digamos, eh, por parte de unos países pero no de otros. Bueno, se los relato y luego si quieren en el, en el debate lo podemos, lo podemos comentar. ¿no? Son acuerdos eh, comerciales, aunque también suelen tener una parte mm, de diálogo político y de cooperación. ¿no? Hay un acuerdo con eh, la comunidad andina, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, eh, hasta. hasta hasta ahora creo que todavía falta Bélgica por, por firmarlo. ¿no? Hay, eh, una ¿no? hay una estrategia conjunta de acción Unión Europea-Caribe. Hay una, un acuerdo con el Centroamérica, ¿no? con, eh, entre la Unión Europea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que se aplica provisionalmente desde el año 2013 solo en el capítulo eh, comercial. Hay una. Hay una y hay una más, ¿no? Eh, en, en términos subregional, con Mercosur, ¿no? Que es el, digamos, 19 años eh, eh, negociándolo, ¿no? Bueno, sí, desde el, 2000, desde el 2009, ¿no? Eh, sí, 20 años, porque yo tengo un poco la referencia del 2019, bueno, y seguimos. Eh, está, es, es, estuvo a punto de firmarse precisamente en el contexto de la presidencia eh, española de la Unión Europea del Consejo de la Unión Europea, pero eh, eh, no se hizo. Se estuvo detenido previamente antes ¿no? por las reticencias eh, del gobierno francés ¿no? sobre cuestiones medioambientales, incluso también en la época de Bolsonaro por eh, razones de derechos humanos. Es un acuerdo que, de aplicarse, eh, erradicaría eh, más del 90% de los aranceles ¿no? eh, eh, en, en exportaciones e importaciones mutuas, ¿no? pero bueno, eh, está, como se dijo ayer, aparcado. Eh, y, y luego, eh, como último subpunto dentro de estos órganos de gobierno, están las relaciones con los países concretos, que eh, también encausa, se encauzan en acuerdos eh, de este tipo. ¿no? Eh, digamos que es referencial, porque más o menos funciona bien, porque seguramente sea el país que últimamente se acomoda más ¿no? a, lo que, a lo que pretende la Unión, está eh, Chile. ¿no? Chile firmó en 2002 un acuerdo con, con la Unión Europea. Eh, y renegoció a partir de 2017 eh, este acuerdo y, y, y eh, se, se, se cerró la negociación en el, 20, en el 22. ¿no? Además es, es un acuerdo que actualiza el anterior y que incorpora eh, elementos eh, realmente novedosos e innovadores ¿no? en materia laboral en materia medioambiental, en materia eh, de facilitación de materias primas fundamentales, e incluso en igualdad de género. ¿no? Entonces, bueno, es, una, es un acuerdo que de alguna forma es referencial. ¿no? Eh, por su parte, hay otro, otro acuerdo que sí que también se firmó de una forma, digamos, eh, bueno, en el 2000, ¿no? El acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con México. Eh, que también se quiere actualizar, pero que este, en, este, en este punto sí que parece que la cosa está bastante suspendida. Eh, hay que tener en cuenta que todos estos acuerdos comerciales, que también tienen una, un, un aspecto de diálogo político y de, y de, y de cooperación, eh, claro, eh, empezaron a negociarse en su primera etapa y a firmarse eh, en un mundo que era diferente al actual. ¿no? Era un mundo ¿no? de tratados de libre comercio, era un mundo de globalización y era un mundo quizá un poco más optimista, no digo que ¿no? totalmente, pero un poco más optimista del que tenemos hoy. ¿no? Bien, eh, en, en tercer lugar, el, 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 la, la cuestión que quería, en la que quería centrarme es en, en, España, ¿no? en España. El papel de España, digamos, como digamos, eh, eh, pieza angular, ¿no? Eh, o puente entre ambas entre ambas regiones, ¿no? eh, bien, eh, evidentemente no me quiero detener en las relaciones bilaterales o multilaterales, aunque aunque son importantes evidentemente, pero sería ir caso por caso. Sí que podría hablar un poco más, aunque ayer se dijo eh, y se mencionó el papel que tienen las cumbres eh, iberoamericanas, no, las cumbres entre España y la comunidad eh, naciona, eh, de naciones iberoamericanas, ¿no? eh, que, que bueno, mal que bien, no Siguen, siguen vivas, ¿no? eh, nacieron en el 91, el, el, la trigésima ¿no? eh, eh, sesión va a ser el, en el 26, va a ser en España, se anunció ayer, lo dijo eh, la directora de Relaciones Externas de, de la SEGIP, no eh, Cristina Manzano, que inauguró ayer, y, y bueno... Sigue siendo, de alguna forma, una suerte de eh, instancia articuladora de diálogo, aunque también tiene, digamos, sus más y sus menos. Eh, yo no sé si la conocen, eh, a mucha gente que no la conoce del día a día, ¿no? a estudiantes, pues entiendo que lo puedan entender, pero a mucha gente que no la conoce, pues hay una anécdota que, que, que da cuenta ¿no? de... de de por dónde van los tiros, ¿no? de lo que voy a decir. ¿no? Es cuando el rey, el, el rey digamos, eh, anterior, ¿no? Le dijo a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? ¿no? Bueno, eso fue en una cumbre. Eso fue, eso fue en una cumbre iberoamericana. ¿no? Bien, entonces eh, ahora dicen, ah, sí, es eso, bien, pues, eh, pues eh, pero sí que tienen, digamos, eh, de ahí sí que salen recomendaciones, eh, implican eh, negociaciones y hay mucho diálogo, ¿no? Hay que, yo creo que hay que reivindicarlas. Bien, eh, no obstante, el, pa el, papel de, el papel de España, el papel de España eh, es eh, fundamental, sobre todo en términos de cooperación. En términos de cooperación ¿no? América Latina siempre ha sido una región prioritaria. Eh, desde los años 80, cuando España empieza a ser un socio activo de la cooperación en eh, América Latina desde el centro, las primeras acciones se realizan en Centroamérica, facilitando los procesos de, de democratización. ¿no? Eh, y luego, digamos, posteriormente, eh, digamos, se han proliferado multitud de iniciativas ¿no? de cooperación técnica, de cooperación científica, eh, incluso de impulso a la cooperación sur-sur y triangular, ¿no? en el que España, junto con los países de América Latina, han. Han digamos empujado estas iniciativas y finalmente eh, la ley, la, ley eh, la nueva ley de cooperación, la del 2023, la ley 1 2023 de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, eh, que viene digamos, a actualizar la, la, la anterior ley, la primera ley que hubo del 98, eh, sigue considerando a América Latina como una región prioritaria. ¿no? Además, eh, digamos, eh, se. se eh, Sì... <clears throat> Digamos, defiende una, una cooperación horizontal. ¿no? horizontal. Esto, esto es un tema, digamos, debatible porque, como saben, los países de América Latina eh, ya están ingresando en la OCDE, entonces ya no pueden ser, muchos de ellos, eh, receptores de ayuda oficial al desarrollo. De ahí que, eh, digamos, esta ley sea importante porque viene a, a reivindicar eh, el mantenimiento de otro tipo de cooperación, más horizontal, técnica, etcétera, 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 ¿no? Bien, y además, actualmente, esto cobra importancia eh, sobre todo por, eh, por un tema que, que, que nos concierne a todos, ¿no? que es el estado de la democracia. El estado de la democracia no solo en América Latina, sino también en la propia Unión Europea. Eh, el estado de la democracia en América Latina, como saben, está eh, en declive, como muestran ¿no? los datos del latinobarómetro. Eh, el 48%, eh, ¿no? Creo que solo el 48% de la población, si no me equivoco, en el latinobarómetro del 23, está digamos, contento con el funcionamiento de las democracias. ¿no? Y esto digamos, es un dato que va en declive. ¿no? Eh, a digamos, un porcentaje altísimo de la población eh, le resulta indiferente ¿no? el, el régimen eh, en el que viva. ¿no? Eh, y bueno, y incluso, como pueden comprobar, eh, las, las, las elecciones ¿no? dan a veces resultados. Eh, a líderes, digamos, de, de corte autoritario. Y esto me, me lleva al cuarto gran punto de esta, de esta sesión, ¿no? que es el del diálogo. ¿no? El, diálogo. Eh, el diálogo más allá de estas instituciones, el diálogo más allá de todo esto, ¿no? el, diálogo, eh, el diálogo en la prensa, el diálogo en las redes, el diálogo en la esfera pública. ¿no? En la esfera pública. Eh, Instancias que articulan el diálogo, la esfera pública articula el diálogo. ¿Y qué es la esfera pública? La prensa, la discusión, estos foros que tenemos aquí, ¿no? eh, o de lo que debatimos cada vez más en las redes sociales, ¿no? eh, con los resultados que, que, que ya saben. ¿no? Eh, el diálogo, ¿no? esta es una mesa de diálogo, ¿qué es el diálogo? ¿no? Tanto diálogo, que es el diálogo? ¿no? El diálogo realmente es el núcleo del pensamiento racional. Esto está en Platón, ¿no? ¿Qué es, qué es, qué es el, 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 la filosofía en Platón? ¿no? Es, es el diálogo, ¿no? El diálogo con otro. Son, ¿Qué son los diálogos de Platón? ¿Qué son el pensamiento de Platón? Diálogos. Son diálogos todos son diálogos. Y cuando, y cuando no hay interlocutor, el Platón dice, el diálogo, el, el pensamiento es el diálogo con uno mismo. El diálogo con uno mismo. No, es así. Entonces, eh, entonces eh, digamos, es el fundamento ¿no? de, eh, del espacio público, el diálogo, ¿no? Eh, y es más no este diálogo eh, de alguna forma hace frente a aquello que se llamaba hace no, o sea, en el siglo XX la razón instrumental la razón instrumental es la racionalidad técnica la, ra la racionalidad que opera según medios fines yo quiero este fin hago este medio es decir es la racionalidad propia de la economía de la administración digamos que de la de la eh, de los, de los modelos, digamos, eh, automatizados, ¿no? automatizados. frente a esto está la, ra la razón, o la racionalidad comunicativa, donde entre en diálogo ¿no? podemos de alguna forma construir ¿no? una meta que vaya más, digamos, vaya más allá de esa racionalidad técnica. ¿no? Eh, y esta razón comunicativa, esta interacción, ¿no? esta interacción es la clave para legitimar las democracias ¿no? para legitimar las decisiones ¿no? eh, es, eh, es, es la clave para entendernos de alguna forma ¿no? solo eh, con un diálogo eh, digamos que quiera esto no podemos llegar a resultados eh, que nos conciernen a todos ¿no? eh, lo que pasa es que claro este diálogo tiene una serie de reglas. Este diálogo tiene una serie de reglas. Tenemos que ser comprensibles, tenemos que ajustarnos a las leyes de la lógica, tenemos que tener una intención recta, tenemos que, eh, de alguna forma, eh, eh, referirnos a la realidad. ¿no? Tenemos que no mentir, tenemos, eh, de alguna forma, que incluso dar la palabra a todos en una situación ideal, ¿no? que todo el mundo pueda sacar un tema, que todo el mundo pueda ser escuchado, pero que al final, digamos, el argumento más racional, ¿no? el argumento que mejor se sujete a esto, ¿no? a estas reglas del lenguaje, a estas reglas de la argumentación, a esta evidencia empírica, sea el argumento que entre todos reconozcamos que es el mejor. Esto era, digamos, de alguna forma, el, el fundamento ¿no? de, del proceso eh, de razón eh, comunicativa o el fundamento del diálogo. Desde Platón hasta, hasta prácticamente hace 20 años. Esto que acabo de decir es más o menos resumido lo que, lo que, lo que plantea Habermas en su obra, ¿no? el, el filósofo alemán, todavía vivo, ¿no? que se ha dedicado toda su obra a hablar de esto, ¿no? al espacio público, la razón comunicativa, el diálogo, la situación ideal del habla, etcétera, etcétera, etcétera. Y era, digamos, la forma de legitimar las decisiones democráticamente. Eh, esto se ha convertido hoy casi en un motivo de nostalgia. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora la conversación es digital. ¿no? Es, digital. es decir, ¿no? eh, antes el espacio público, con esto, esto voy ya al último punto, la conversación es digital. Antes el espacio público, esto también lo estudia Habermas, eh, se articulaba en, en salones, en, la, en el siglo XVIII, ¿no? salones, clubs privados, la burguesía urbana ¿no? que tenía acceso ¿no? a determinada información intercambiaba opiniones. Esto se fue encauzando en la prensa esto se fue encauzando en la prensa, no? La prensa y la política siempre han tenido caminos paralelos, no? Siempre han tenido caminos paralelos. La prensa la... Todos los términos políticos están en prensa, incluso antes de que aparezcan en, el, en, la, en la política. Eh, muchísimos políticos provienen, provienen de, de los medios de comunicación. No solo hoy. Esto viene de, del siglo XVIII, incluso antes, no? Eh, fíjense, no, en el, a principios del siglo XIX se presenta en prensa el primer programa electoral para discusión, no? En, en, en Inglaterra, ¿no? en 1834. No para discusión pública, pero para que, la, para que la gente pudiese leerlo y debatirlo entre ellos. Hoy hay personas que se presentan sin programa electoral. ¿no? Bien. Eh, eh, en el siglo XX, ¿no? es verdad que esta esfera pública se distorsiona un poco: aparecen los grandes medios, aparecen los intereses económicos, aparecen los, los intereses, eh, eh, digamos, empresariales. Eh, publicar ¿no? es rentable, publicar da influencia social ¿no? e eh, incluso desde ámbitos de la izquierda ¿no? se ve a veces ¿no? eh, a la democracia mediática como una especie de sociedad del espectáculo ¿no? eh, eh, pues digamos, eh, consumista y conformista. No obstante, no, obstante eh, no cabe duda de que incluso en esta segunda mitad del siglo XX la opinión pública era cada vez más compleja ¿no? y, y bueno, eh, había que escucharla. Sobre opinión pública, de todas formas, creo que Lorena mañana nos ilustrará más. Eh, ¿Qué ha sucedido posteriormente? Eh, en, el 90, en el 90 aparece Internet, año 93, 50 sitios web. Año 93, 50 sitios web. Diciembre del 93, 12 meses después, 10.000 10 sitios web. Hoy en día, bueno, no sé, deben ser incontables. Eh, en el 98 aparece Google. Parece que lleva aquí toda la vida. ¿No? Lleva en el 98, o sea, lleva 24, 26 años. Eh, en, el 20, en el 2004 aparece Facebook, eh, que pasó eh, de 500 millones a 2,8 mil eh, millones de usuarios, ¿no? casi la mitad de, del, del planeta. Seguro que son más. Nace Twitter. En 2009 WhatsApp. WhatsApp. O sea, hoy en día, ¿quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no se comunica con WhatsApp? Y había cierto optimismo. ¿no? Esto podía dar lugar a, una, a un diálogo horizontal, a un diálogo igualitario, a un diálogo global. ¿no? Podía haber cierta, cierta digamos, eh, optimismo. Eh, en el 2010, además, se dispara la conectividad, no solo en Europa, también en América Latina. Eh, por ponerles, digamos, eh, en el caso español, de, se pasa de un 60 a un 90% de conectividad y empiezan a notarse, digamos, los efectos políticos. ¿no? Eh, la primavera árabe, ¿no? para que vean que esto es global, el 15M, eh, las, las, también las asambleas de, de Wall Street, Occupy Wall Street, el Brexit, ¿no? eh, bueno, y todo lo que ha venido después. No hace falta, no hace falta recordarlo todo. Y hoy en día, eh, bueno, hoy en día qué sucede? Hoy en día ¿no? eh, estamos ante un público joven eh, y esto no conviene no menospreciarlo, pero los datos nos dicen que eh, los jóvenes de entre 18 y 34 años pasan al menos cuatro horas delante de las pantallas. Y también nos dicen que eh, eh, hacen más caso a los influencers o a los youtubers que ¿no? a los periodistas prestigiosos o bueno, a las figuras científicas. Eh, de crédito. Eh, es una generación que no conviene eh, menospreciar. Bueno, mmm, me voy a pasar un minuto. Eh, está marcada por la crisis económica, está marcada por el COVID, está marcada ¿no? por una serie de, 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 de cuestiones ¿no? que, que realmente les ha atravesado, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? y esa es la realidad ya no, digamos, eh, del porvenir, es la realidad actual, ¿no? Y entonces en este mundo eh, lo que sucede es que estas plataformas, que todos conocemos, ¿no? son pocas, ¿no? Son pocas concentran eh, la fabricación de hardware, la fabricación de software y la, y la, y la difusión mediática. O sea Hoy en día no hace falta que ponga nombres cualquier corporación, cualquier gigante tecnológico que conozcamos hace todo, desde la fabricación ¿no? hasta material, hasta el diseño. ¿no? De, la, de, de la aplicación, ¿no? el software, hasta la introducción de noticias, pero a menudo no se responsabilizan de los contenidos, ¿no? cosa que no sucedía precisamente con los medios de comunicación tradicionales. Bien, esto eh, tiene una serie de efectos: efectos. Eh, volatilidad de las opiniones, fragmentación de las identidades priorización de la emoción frente a la razón, ¿no? que fue de Habermas, polarización política. ¿no? Aunque es verdad que también hay una cierta mayor conciencia social sobre el medio ambiente y la diversidad, sobre todo en las empresas. ¿no? Cierto activismo también se nota. ¿no? Pero, pero bueno, el panorama eh, es que realmente la conversación digital, evidentemente, ha venido aquí para quedarse y rompe, rompe totalmente con eh, los parámetros del diálogo tradicional. Mediático, no digo ya político. 50.000 ejemplos de políticos ¿no? que utilizan Twitter para gobernar. Presidentes y presidentas. ¿no? Bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Eh, esto lo dejo un poco para el debate, aunque desde el punto de vista digital sí que es cierto que Europa puede apoyar con regulación. Con regulación. Se dice que Estados Unidos crea, China copia. Y Europa regula. Bueno, pues esto lo tiene que hacer más con América Latina. Eh, hay que además eh, profundizar en cuestiones de alfabetización digital. No es ya solo manejarse por Google. Hay que aprender a programar. Y todo esto es necesario sencillamente para hacer que, eh, que el diálogo. Para, esto es necesario simplemente para hacer que el diálogo para que el diálogo. Eh, si no es, digamos. Eh, racional, ideal, como planteaba Jarmas, que sea un poco más mmm, abierto y que realmente convoque ¿no? a todo el mundo, que realmente esté orientado a la democracia. Eh, porque si no, eh, los perdedores, porque los hay, los perdedores de la transición digital y verde, ¿no? van a articular y están articulando ya narrativas ¿no? eh, muy potentes y que contrastan ¿no? con lo que se pretende desde una mirada democrática en América Latina y en Europa. Muchas gracias. Bueno, pues esta mesa se llamó From Millions to Habermas. ¿Cómo ven? ¿Eh? Pasamos por todas. Eh, bueno, tenemos suficiente tiempo, me informan, eh, casi. Una hora para el debate, lo cual está. ¿30 minutos? ¿A qué hora se acabamos? A las 11. Esa ah. es la mía. Entonces, bueno, pues tenemos media hora para que el agua y ustedes hagan preguntas. Si es una. Ah, bueno, pues tenemos espacio para el diálogo, lo cual está muy bien, así que. ¿Quién quiere participar? A ver, aquí ya. Vamos a hacer una ronda. Tomamos tres preguntas de aquí adelante y luego les doy a los ponentes y luego hacemos otra ronda. Tenemos tiempo. Entonces, eh, ¿quién pasa los micrófonos? ¿Ya los están pasando por aquí? Aquí adelante, por favor. No se oye. Ah, no se oye. ¿Es ella? Ah, sí, ya. Ah. Eh, buenos días, soy Fátima y soy estudiante de Derecho de la Universidad de Extremadura y tengo una pregunta para Pablo Chesa. ¿Qué papel juegan las alianzas público-privadas en los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo y cómo se aseguran de que esas alianzas son beneficiosas y equitativas para todos los involucrados? Gracias. Una pregunta muy concreta. Aquí adelante, por favor. Paso adelante el, el micrófono. Gracias. Muy bien, adelante. ¿Las, ¿Las vamos a hacer todas o van respondiendo una a una? Eh, eh, sí, dos o tres, ha dicho la moderadora. Sí, dos o tres, y luego ya les damos. Hacemos una Perfecto, onda. bueno, si me dejan, haré dos. Me llamo Adrián, vengo de la Universidad de Salamanca. Una, tal vez, para ti, Lorena, porque representas a la Comisión Europea, porque has dicho que conocías bien Global Gateway ahora, entonces va a ser para ti. Bueno. Eh, justo hablar, porque has comentado tú una cosa que creo que sí que era vital, que era la participación de los gobiernos locales. Y en el marco de, de Global Gateway o de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, justo lo comentamos en, la semana pasada, que en Barcelona se hizo un evento de esto, de gobiernos locales, y una de las críticas que tenían era que en la declaración final no habían salido mencionados ellos en los gobiernos locales. Entonces me gustaría como preguntar, un poco también pregunta abierta para quien quiera, ¿qué instrumentos tenemos nosotros, ya sea en el marco de Global Gateway o del Banco Interamericano, para financiar a los gobiernos locales? No voy a decir, obviamente, saltándose el mandato o, o pues, las normas eh, nacionales de cada país miembro, que entiendo que eh, pues necesitarán el OK de, del gobierno ejecutivo, pero bueno, sé que Global Gateway ha trabajado mucho esa parte de localizar Global Gateway, de participar con los gobiernos locales, entonces bueno, si conocen algunos instrumentos en este aspecto, creo que sería muy importante. Y luego para, para Pablo también de, del BID, eh, me ha parecido muy interesante porque han hablado de, de precisamente esa adquisición de compras públicas o de cómo financian esas eh, licitaciones porque entiendo que las normas que las regulan son las del banco, no las normas locales de cada país. Y hubo un ejemplo muy concreto que fue, por ejemplo, la licitación del Metro de Bogotá, donde muchas empresas europeas competían en, en esta licitación, que al final ganó un consorcio chino. Y me parece interesante porque si esto lo regula las normas de adquisición del Banco Interamericano, conozco un poco esas normas y tienen unas salvaguardas ambientales, tienen unas salvaguardas sociales, evidentemente técnicas y perdió la Unión Europea y precisamente la Unión Europea lo que dice es que su valor agregado son esas salvaguardas entonces también en el marco de esta reforma que quieren hacer o esta unión que están haciendo los bancos multilaterales me parece interesante si podían explicar cuál es la fórmula para adjudicar esas compras y qué papel tiene pues el coste beneficio que entiendo que ahí siempre va a ganar China porque sus empresas están muy subvencionadas y que valor añadido le otorgan esa fórmula final, pues esas salvaguardas ambientales, que entiendo que la Unión Europea ahí siempre será superior, pero si sí, le damos mucha más prioridad al coste-beneficio, ni siquiera cuando los bancos multilaterales formen parte de, de esa fórmula final, vencerá a la Unión Europea y podrá atraer ese sector privado. Me quedo con esas dos. Muchas gracias. Muy bien. Y una pregunta más. ¿Alguien más de aquí, de esta eh, fila, quería hablar? ¿Tú querías hablar? Sí. Vale. Hola, hablar? Eh, Ahora... soy Valentín, eh, sí. vengo de SADE y me sumo a las dudas sobre cómo el diálogo, cómo hacer que el diálogo venga de las instituciones y a, baje a los gobiernos locales. Y sobre todo me gustaría poner énfasis en, recogiendo un poco de lo que hablamos ayer, sobre cómo evitar en este diálogo el paternalismo de las instituciones superiores y hablando con gobiernos locales e incluso en casos como el de la Amazonía, sobre todo énfasis en las comunidades y cómo respetar los procesos de diálogos autóctonos o característicos de cada comunidad y no, no imponer de... De forma paternalista, como comentábamos, una forma de diálogo establecida, está claro que tiene que haber una forma de diálogo establecida, pero respetando las costumbres locales para dar respuesta a las necesidades locales. Gracias. Buena pregunta. Una más. ¿Sale? A ver, una más. ¿Os sí, una usted más? Misma? Sí. Eh, buenos días, soy Almodena Carrero, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y mi pregunta es sobre la información y desinformación. ¿Qué se puede hacer, eh, primero, para que todas estas, eh, todos estos objetivos, proyectos, financiación y logros que se están teniendo desde la Unión Europea, el BID, etcétera, lleguen eh, a todos los ciudadanos también para combatir un poco pues, esas eh, corrientes que hay contra los ODS, contra la cooperación al desarrollo que no sirve para nada, etcétera, etcétera, ¿no? que yo creo que eso se combate con la información y también la desinformación es decir qué se puede hacer desde ambos lados eh, quiero decir Unión Europea América Latina para eh, combatir las noticias falsas eh, los fake news bueno que es lo mismo etcétera etcétera no que de alguna manera mmm, impactan muy negativamente en las democracias eh, tienen repercusiones en los resultados electorales eh, en los procesos democráticos etcétera etcétera o sea qué se podría hacer desde Europa y también desde América Latina en este sentido. Gracias. Bueno. Muy bien. Pues primera ronda de preguntas muy buenas. Yo la verdad es que como soy académica me voy a tener que contener porque me encantaría hablar de todo. Pero mejor le voy a dar la palabra a los ponentes oficiales. Entonces, primero Pablo, ¿cuál de estas preguntas puedes atender tú? A ver. Bueno. Eh, sí. Um, entonces, eh, bueno, empiezo por la primera pregunta de eh, Fátima. ¿se, sí, sí. Eh, sobre el tema de las alianzas público-privadas eh, en proyectos, programas del BID. Eh, bueno, obviamente, absolutamente sí. Eh, en el sentido um, que eh, fomentamos mucho el tema de las alianzas público-privadas, sea en el diseño y la financiación y también la implementación de proyectos. Eh, podemos hablar en este caso, sobre todo, de algún proyecto muy concreto, como puede ser uh, temas de infraestructura, eh, por ejemplo. Y ahí creo que el. A ver, el tema ahí es cómo. Uh, en, en, en toda programación, del, o sea, nosotros como explicaba, somos al final y al cabo, somos un banco para funcionar entre comillas como una cooperativa, en el sentido que nuestros accionistas son los propios países eh, miembros, incluidos los beneficiarios, que de hecho los 26 países de América Latina y el Caribe tienen la mayoría de la accionaria, ¿no? Entonces, no se puede hacer una decisión estratégica o algo sin el apoyo, digamos, de los países de las regiones. Y en este sentido, luego obviamente en el diseño de los programas tenemos todo, o sea, hay este primer digamos, pasaje eh, que todo nuestro programa y financiación tiene que pasar por nuestro directorio. Y luego obviamente hay un diálogo con los gobiernos. Y en este sentido nosotros como, eh, como institución multilateral no imponemos eh, nuestra programación a los gobiernos, sino que la concertamos con ellos. Y luego, más allá, hay varios instrumentos de. Eh, que puede responder un poquito también a tu pregunta. Eh, tenemos varios instrumentos um, de diálogo a nivel local. Uh, en este sentido, en la preparación de los proyectos, obviamente, hacemos evaluaciones ex-ante. Eh, de impacto posiblemente negativo a nivel social o medioambiental y lo que sea y hay toda una serie de mecanismos de reparación que se tienen que tener en cuenta y si el impacto es demasiado grande simplemente no, no se hace. Eh, pero regresando digamos, al tema para nosotros, o sea, la importancia de, de la comisión entre público y privada es fundamental. Eh, nosotros como del lado público sobre todo podemos ayudar a eh, crear los marcos, por ejemplo los marcos regulatorios eh, para fomentar la inversión, eh, para dar certeza. Tenemos también algunos instrumentos de garantía de cierto riesgo. Eh, uno de los principales, por ejemplo, son el riesgo de, eh, de cambio de valuta local, eh, que es un tema que para las empresas es muy importante. Eh, y de, de cierto modo podemos también como decir asumir eh, ciertos riesgos políticos eh, para, para las empresas, pero como decía, al fin y al cabo, la inversión eh, mayor tiene que venir del sector privado y tiene que venir del privado porque es donde hay eh, los fondos, sustancialmente. y tampoco es el rol de los gobiernos. Eh, de eh, subvencionar el mercado, sino ese rol del mercado de crear desarrollo por sí mismo. Eh, y si vengo bueno, el caso del metro de bueno, el caso del metro de Bogotá sí ha creado un poco de cómo decir clamor. Eh, es un proyecto eh, cofinanciado entre el bid y también hay el Banco Europeo de Inversiones. Eh, en este caso hay que decir una cosa que China es un accionista del bid. Entonces, las empresas, ¿quién puede participar en nuestras licitaciones? Son no? cualquier empresa eh, de uno de nuestros 48 países miembros. Entonces, las empresas chinas participan. Luego, eh, nosotros tenemos unos criterios en nuestro procurement eh, que obviamente tienen en cuenta, no solo, bueno, lo llamamos como rated criteria en inglés, no sabría cómo traducirlo en, en, en castellano. Eh, que es decir, que nosotros vamos a buscar lo que definimos como value for money, donde la parte de money tiene obviamente un valor, pero también la parte de value. Y en este sentido, por ejemplo, eh, tenemos eh, cierto criterio de respeto de normas laborales, eh, temas de medio ambiente, temas de innovación. Eh, tema de impacto en la economía local, toda una serie de criterios de calidad, obviamente, de sostenibilidad, etcétera, que se tienen en cuenta cuando se hacen las licitaciones. Ahora, yo no conozco y no voy a comentar en específico ese, ese caso, porque no o sé, sea, la verdad, no, no, no podría ni siquiera porque no conozco el proceso, pero eh, en general, eh, a veces nosotros creemos que. También, especialmente en el sector de la infraestructura, eh, hay dos temas. Uno, eh, es que se ha creado como una narrativa de tanto ganas los chinos, que nosotros más bien tenemos el problema que los europeos no compiten más. Entonces, si no compiten, nosotros como institución no podemos hacer nada. <laughs> o sea, entonces tenemos un programa, se llama Bit for the Americas, que hemos lanzado este año donde hay ¿no? un juego de palabras ¿no? entre bid en inglés, que es como licitar, y, y nuestro acrónimo en español, que es justamente para fomentar más que el sector privado, sobre todo europeo, eh, empiece de nuevo a licitar para nuestro programa y que nos use como, eh, como un instrumento para entrar en ciertos mercados. Entonces puedo decir eso. Pero es decir, que si una empresa china ha ganado eh, una licitación con nosotros, en una financiación en que también estaba el Banco Europeo de Inversión, significa que esa empresa china respetaba todos los criterios. O sea, eso, eso sí. Y creo que me paro aquí y dejo la palabra a José Andrés. Sí. <coughs> sí, sobre, sobre Global Gateway yo no tengo mucho más que añadir, eh, porque los que saben son los, son los técnicos. Sí, sí que quería. Eh, Sí que quería eh, hacer una, preci una precisión que creo que, que, que hay que tener en cuenta, ¿no? sin, sin menoscabo de la importancia, evidentemente, de, de, de Global Gateway. Global Gateway no es una estrategia de cooperación. Es una estrategia de, de, de inversión y de infraestructuras pero no es una estrategia de cooperación de hecho un poco hay cierto debate no no no, no tampoco bueno, es técnico interno ¿no? pero sobre ¿no? cómo se están se están digamos, recurriendo instrumentos de cooperación para mm, eh, introducir iniciativas de global gateway o bueno, en fin, cuestiones de este tipo entonces claro eh, Hablar de paternalismo cuando estamos hablando de Gateway, no, no sé hasta qué punto. O sea, hablar de paternalismo, si estamos hablando de cooperación, es como más intuitivo, ¿no? Porque es verdad que la cooperación que se podía hacer eh, hace 30, 40 años, ¿no? Eh, más asistencial, ¿no? Más con un esquema norte-sur eh, y pensando que eh, el norte tiene una receta universal para ayudar a los países en desarrollo, pues sí, es paternalista y esto afortunadamente se está hoy en día eh, está cambiando, se está modulando, aunque bueno, también hay debate interno. Pero, claro, Global Gateway es una, una cuestión que, que, que rebasa, yo creo, un poco esto, ¿no? O sea, las empresas tienen sus intereses y, de hecho, eh, lo, lo que se pretende, hasta donde yo sé, he hecho poca publicidad, voy a empezar a hacerla ahora, de la Fundación Carolina. La Fundación Carolina tiene, tiene eh, publicado un libro eh, que se llama Digitales Verdes y Aliados, eh, que que escribió Ángel Melguizo, el economista, junto con un equipo de, de colaboradores y establece tres modelos, ¿no? Eh, de, eh, económicos, el es economista, es, es un análisis muy tecnocrático, pero eh, el modelo cada vez es mejor cuanto más inversión pública hay, o sea, privada, perdón, cuanto más inversión privada hay, ¿no? eh, Entonces bueno, hay que entenderlo, digamos, yo creo que desde ese, ese punto eh, de vista. Eh, bien, eh, en relación a, a la desinformación, información, eh, realmente esta es una pregunta que parece muy fácil, pero es complicadísima, ¿no? Es complicadísima eh, eh, porque realmente las redes tienen el efecto que tienen. O sea, eso, eso es así, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿no? Se podría hacer como hacen los... Los directivos y directivas de, de Silicon Valley o incluso aquí, ¿no? que es no darles un móvil a los niños hasta los 15 años. ¿no? Entonces, eh, esto está muy bien, pero es difícilmente gestionable ¿no? para, para, para quien es, quien es padre. ¿no? Pero lo hacen, lo hacen. ¿eh? Lo hacen. Eh, eh, la, la cuestión, yo me remontaría un poco, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué eh, porque hay ese discurso del odio? Bueno, del odio, a lo mejor. Porque hay ese discurso, digamos, crítico, eh, algo simplista, frente a la Agenda 2030 presentada como una especie de, ¿no? de, de, no, de agenda del demonio. ¿no? Eh, eh, sí que hay una razón que, que la he dicho un poco en mi conclusión y que yo creo que se ha, se ha dicho aquí también en estos días. La, la Agenda 2030 y los ODS implican... Dos o tres transiciones, ¿no? una transición digital y una transición economic, eh, ecológica o verde, ¿no? con todo lo que eso implica. Y en esa transición hay perdedores. Ah, eso, eso es una realidad, hay perdedores. ¿no? Y los perdedores son precisamente todas esas personas que vemos manifestándose ¿no? en Francia, por ejemplo, eh, ¿no? en Bélgica, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y son, o sea, objetivamente son perdedores en el sentido en el que pueden ver mmm, reducido su poder adquisitivo, al menos momentáneamente, pueden, eh, digamos, eh, ver amenazados sus intereses, su forma de vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es cierto que hay perdedores. La cuestión es precisamente, o yo creo que parte de la respuesta es precisamente eh, eh, apelar ¿no? a ese sector de la población. O sea, Convencer a esos sectores de la población eh, de, de alguna forma. Y eso, claro, es muy fácil decirlo, pero no tanto, no tanto hacerlo. ¿no? Pero eh, es, ese, es ese sector el que realmente está eh, poniendo en cuestión toda esta agenda y el que realmente lo hemos visto en América, eh, perdón, en, en las elecciones europeas, eh, lo vemos en todo el mundo. ¿no? Eh, como son los que realmente pues tienen una agenda reactiva, ¿no? reactiva, eh, y, y, y a, a ellos se une eh, de alguna forma pues eh, todo lo que es eh, no, la, el, me incluyo, ¿no? el analfabet, analfabetismo digital, ¿no? es decir, eh, eh, yo no sé programar. Y creo que, que, creo que es una cosa que, que, que es un déficit en mi, en, mi, en mi formación. Me gustaría saber, saber programar, eh, pero más o menos puedo tener las herramientas para distinguir lo que es, digamos, una, una información falsa, eh, un uso eh, fraudulento de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así me la cuelan, como a todos nos la cuelan. ¿no? Entonces, eh, realmente es, es complicado. la la parte de la, Otra parte de la respuesta sería el de la de regular ¿no? sí que eh, la Unión Europea está digamos liderando procesos de regulación no solo en inteligencia artificial que es lo más complicado eh, porque al regular inteligencia artificial ex ante estás en, en parte también deteniendo el propio desarrollo eh, tecnológico y, y esto lo oí el otro día y es verdad ¿no? cuando los chinos escuchan que la Unión Europea está regulando la inteligencia artificial se frotan las manos porque dicen que bien, se quedan, se quedan todavía más atrás. <laughs> o sea, ya están atrás se quedan todavía más atrás. ¿no? Eh, pero vamos, es, 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 es imprescindible y regular también, digamos, eh, ¿no? el, el, el que eso sí que se logra y se está logrando ¿no? con, una, con una cierta digamos, mayor éxito, lo que es eh, ¿no? el, el, la proliferación de contenidos fraudulentos en las grandes plataformas. ¿no? En, eh, y eso, digamos, es un poco la vía. ¿no? Eh, unido a esto está eh, todo lo que concierne a la, a la, a la ampliación, iba a decir, no sé, o sea, al establecimiento de cartas de derechos digitales. ¿no? Esto es, eh, digamos, una, una nueva digamos, extensión de los derechos. Realmente no es tan novedoso, pero porque es realmente. Mmm, intentar proteger los derechos de toda la vida, los derechos huma humanos, los derechos que están protegidos en cualquier digamos eh, código constitucional y hacerlos extensibles ¿no? a lo que es eh, eh, a lo que es la vida digital en efecto ¿no? y esto eh, bueno pues sí que eh, hay ciertas cartas, recomendaciones. El gobierno español ya en el 2020 presentó una carta al respecto. La, la, la Unión Europea ha adoptado eh, asimismo una, una carta de derechos digitales. Eh, América Latina fue muy, fue muy pionera eh, en el caso de Brasil, eh, en el caso de Chile. ¿no? Eh, lo que pasa es que Brasil se detuvo, Chile sigue, sigue vigente. Y incluso en el marco de las cumbres iberoamericanas, eh, ¿no? que he reivindicado con el papel de España. ¿no? Se aprobó o se adoptó una carta de derechos eh, digitales que ya digo que regulan esos derechos. Esto yo creo que es una vía también importante ¿no? para hacer freno ¿no? A, o para afrontar ¿no? y gestionar eh, estos males de la desinformación, aunque también hay una parte, digamos, eh, no digo cuestionable, pero muy complicada. no, que es cuando en, en latinoamérica te dicen si a mí ni siquiera me respetan los derechos analógicos de toda la vida. cómo me van a respetar los derechos digitales? no. pero, pero bueno, esto es, esto es, eh, esto es imprescindible. Eh, estos días, estas semanas, que son tan de cursos de verano y de conferencias en el que están varios, también escuché a un experto eh, era una experta eh, hablar sobre esto y decía, el 50, prácticamente el 50% de los contenidos digitales que hay en la red no, son, no están generados por humanos. ¿no? El 50% es, son pues, máquinas, hablando con máquinas, bots, etcétera etcétera Y de ese 20, 50%, el 25% es contenido, eh, que, que, digamos, eh, ilegal. ¿no? Es como si estuviésemos, puso esta analogía y me hizo gracia, ¿no? como si estuviésemos eh, en, en autopistas eh, con coches automáticos, ¿no? el 50% de coches automáticos y el 25% de esos coches automáticos saltándose todas las normas de tráfico. ¿no? Pues, ese es un poco el panorama que yo creo que en todo caso en ese plano sí que se puede eh, de alguna forma regular. ¿Quieres decir algo? Sí, sí. No, simplemente un par de cosas, uno. Eh, que por ejemplo en el vídeo del tema de la inteligencia artificial, y, y me uno también a lo que decía como di, diálogo multiactores con BitLab, tenemos un programa que se llama Fair Luck, entonces donde en Fair es como justo pero ahí también la palabra AI de, de artificial intelligence. Eh, en que colaboramos, digamos, sea con las grandes empresas americanas de tecnología, con Google, con Microsoft, con Facebook, uh, Amazon. Eh, también eh, en este incluimos a, a gente de la sociedad civil y universidades. Eh, y entonces en, en este sentido obviamente es no sé un pequeño granito ¿no? en, en, en una cosa muy grande eh, pero es algo que de nuestra manera como fomentamos mucho eh, en ese sentido y para regresar un tema un poco del paternalismo yo creo que Hoy en día, como lo vimos nosotros, el paternalismo quizás, o por lo menos en América Latina, es menos un tema que en el pasado, pero sí que sigue habiendo a veces ciertas idiosincrasias entre el objetivo, por ejemplo, de una región como Europa, y, o, o más que objetivo, con las prioridades. Y, por ejemplo, obviamente Europa eh, empuja mucho a todo el tema que es la transición verde y el tema del cambio climático, eh, mientras que probablemente... Las exigencias de los gobiernos y de la población de América Latina eh, son más en temas sociales. Eh, hay que decir que, por ejemplo, América Latina es el continente más verde, o sea, con la energía más verde de todos. Eh, tiene el porcentaje, creo que casi doble el porcentaje de producción de energía verde de, de Europa, sobre todo eh, por el hidroeléctrico. Eh, pero bueno, eh, eso lo para decir en este sentido que se hay de un lado Europa que empuja mucho en esto y, y, y del otro a veces hay algunas otras exigencias. Y en este sentido creo que el, el diálogo es fundamental. Y también la creación de algunos, como pensamiento, instrumentos uh, innovadores justamente para intentar dar eh, una respuesta y ahí o sea, llevo de nuevo el agua a, a mi molino eh, pero porque implante le había eh, brevemente comentado en un instrumento que se llama eh, es un canje de deuda para la protección de las galápagos obviamente un tema de, de biodiversidad y de medio ambiente eh, pero eso se podría hacer también, por ejemplo, con temas como la educación o la salud. Se podría hacer un canje de deuda por la salud y entonces el ahorro que implica el Estado lo pone en inversión en salud pública, por ejemplo. O sea, eso es un ejemplo. Y eso, en caso, permitiría con po relativamente poco recurso tener un impacto muy grande en prioridades um, de la región. Sin quitar recurso a otra prioridad de que puede tener Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es muy importante. Vamos a, a ver, eh, yo con respecto, a ver, yo no represento a la Comisión Europea, afortunadamente, <laughs> eh, porque tengo muchas dudas sobre el Global Gateway. Eh, no, pues si no, ganaría más dinero, ¿eh? Pero no, decidí ser profesora para poder decir lo que yo quiera. Entonces, y ser pobre. Entonces, bueno, la verdad es que eh, hay que pensar en el papel del Estado. Si queremos pensar en qué papel tiene el gobierno local, el papel del gobierno local será el que su Estado nacional le quiera dar. O sea, básicamente... Si llega el BID y Global Gateway y llegan todos y le dicen al gobierno de México, bueno, tenemos este dinero, ¿a qué, pro qué proyectos quieres que financiemos? Va a ser el gobierno central el que lo defina. ¿Qué tanto va a eh, consultar con las comunidades, con los gobiernos subnacionales? Eso va a depender del gobierno de México y de su estilo, ni siquiera ya de su constitución que se supone que es federal. Pero en realidad lo decide el gobierno central. Y el papel del gobierno, de los gobiernos, está siendo cada vez más fuerte. Estamos en una era en la que los estados vienen de regreso con venganza y los nacionalismos. Eh, no, entonces, bueno, eh, sin... Eso por un lado, ¿no? ¿Qué tanto van a abrir el diálogo o generar desinformación? Porque también estuvimos en un evento en febrero hablando del tema de la desinformación y no olvidemos que los estados son los principales generadores de desinformación, ¿no? O sea, en el país de donde yo vengo, todos los días el presidente habla tres horas y le detectan 30 mentiras por minuto y están ahí todas consignadas y no pasa nada, y sin embargo se construye una narrativa, se construye una realidad paralela, etcétera. ¿no? Entonces, no solamente son los bots, no solamente es la conspiración, ¿no? eh, es también los propios gobiernos y los actores políticos, que yo no sé por qué, desde la crisis del liberalismo en que nos hundió la, la crisis financiera de 2007 y 2008 como que a la gente ya no le da vergüenza mentir. O sea, se ha perdido una calidad moral, ¿no? En donde tran tan tranquilamente eh, dicen una cosa como dicen otra. Y eso yo creo que nos tiene, el dilema que nos tiene. Eh, entonces eso, le dicen al gobierno local, sí, participa, y luego no le hacen ni caso, o sea, ¿no? O hacen unos foros para que todo el mundo opine, y al final hacen lo que quieren. Entonces, sí hay un, un, unas dificultades importantes, yo creo, hoy en la, la posmodernidad, esta que vivimos, para que la cosa sea democrática, horizontal, bonita, y encima funcione, y encima no nos vamos a cocinar con el cambio climático, ya los veo con el abanico, eh, que, que son, son problemas, hay tensiones importantes que no podemos dejar de lado, ¿no? Entre eficacia y democracia. Eh, en, en muchísimos aspectos, ¿no? Y en esta relación Unión Europea-América Latina hay, sin duda, una asimetría, porque por un lado tenemos países desarrollados y por otro lado países en vías de desarrollo, unos más, unos menos. Ahora, luego América Latina, entonces dice, queremos relaciones de igual a igual. Sí, pero tú pagas. <laughs> entonces, nosotros definimos las prioridades y tú pagas. Europeos dicen: No, si yo pago, yo defino las prioridades. A ver, entonces, claro, eso nos estamos moviendo a un modelo más horizontal en el sentido de la cooperación, ya no al desarrollo, sino la cooperación como más horizontal, en donde algunos países como Chile ya tienen una política de cooperación, etcétera, pero la actitud en América Latina muchas veces sigue siendo de los gobiernos. Mientras ustedes no me financien, yo no voy a hacer política de cambio climático. O sea, están su, si ustedes ven los acuerdos de París ¿no? y cómo han ido los países de América Latina presentando sus objetivos eh, eh, nacionalmente definidos, ¿qué ponen? Bueno, si me dan dinero, hago tal, y si no me dan dinero, pues hago cual. ¿no? Entonces ahí también vuelvo a los estados. A veces los estados de América Latina podrían hacer mucho más porque recursos hay, o sea, al menos en la mayoría de ellos, para poderse eh, mover y, y, y no necesaria. Y también en ese sentido contribuyen a que la relación siga siendo eh, asimétrica. Entonces, bueno, hay que irlo cambiando y eso es muy poco a poco. Pero, ya hablé mucho. Y eh, quiero escucharlos a ustedes. Sí, hay otra pregunta aquí adelante. Tiene ya el micro en la mano. Por favor. por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín, soy estudiante de máster de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Eh, si me permiten me voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver eh, que resulta evidente que entre las dos regiones la relación es prioritaria y se lo ha dicho en múltiples ocasiones. Pero también resulta más evidente que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur está aparcado, ¿no? Y quizás ese parking sea muy caro, eh, entonces. Eh no solo en términos quizás políticos, pero sino eh, a nivel eh, local ¿no? y para, para la sociedad en general que tanto dicen eh, beneficiar. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿qué consideraciones eh, merece, o sea, tienen ustedes con respecto a ello? Y la segunda, la profesora Arruano comentó que los valores compartidos cada vez son menos compartidos. Uh -huh. Y de allí, teniendo los datos presentados, por ejemplo, con Latino Barómetro o Eurobarómetro quizás, y también teniendo presente eh, la razón comunicativa de Habermas o también la interacción conversacional de Hoffman, que eh, digamos también consideraciones merecen a este respecto, habida cuenta que eh, la Unión Europea siempre pregona por la democracia, los derechos humanos, al igual que, la, que, digamos, que el bloque asimétrico al interior de América Latina, ¿no? eh, Dice lo mismo, pero en definitiva todos sabemos eh, que en ciertos casos puntuales eh, no hay de, tanta democracia como dicen, como dicen, o no hay tantos derechos humanos, o los derechos humanos quizás corresponden a una bandera de izquierda o de derecha y se los apropian de manera, eh, digamos, contraproducente a lo que dicen, ¿no? Eh, así que muchas gracias. Muy buenas. A ver, tenemos pa espacio para más contribuciones, preguntas, comentarios. Allá atrás no aquí, había. Aquí están levantando. Hay un aquí, otro muchacho de camisa verde. Exacto. Muy bien. Eh, buenos días. Soy Alejandro Palazón, estudiante del grado de estudios ingleses de la Universidad de, de Henares y tenía una pregunta muy sencilla para José Andrés, y es cómo se, pre cómo se pretende o se va a intentar incentivar el uso y el aprendizaje de. A el, el tepico, vale, vale de informatización y programación porque hay varios sectores de la población como son la tercera edad o personas eh, que ya tienen más de 40, 45 que de por sí el salto analógico les fue un gran reto pues ya programar tiene que ser otro mayor como se pretende que una eh, que un sector de la población que no ha sido tan receptivo a ese salto pueda hacer otro muy bien, muy bien. hay más preguntas tenemos aquí otra intervención ¿Sí? excelente Sí, Jacob Clavel de la Universidad de Extremadura, doctorando. La pregunta es para, para Pablo. Eh, quería saber eh, y si no estoy equivocado que efectivamente China es un accionista del bid. Eh, creo que me gustaría saber cuál es la aportación en la junta de accionistas, cuál es la participación de China, porque creo que es uno de los máximos aportadores. Creo que son 2.000 millones de, de dólares lo que lo que hizo hace dos años, creo, o hace o el año pasado. Eh, y luego eh, quiero decir el Global Gateway enlazándolo con Global Gateway que muchos de los criterios de o premisas o anhelos de, de esta iniciativa eh, como la transición digital la transición verde eh, Realmente son mucho las empresas chinas las que pueden cumplir con esos criterios. Es decir, nosotros lanzamos criterios que luego las empresas chinas llevan a cabo. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de la red 4G, de, perdón, de la 5G, o de las placas solares, o de muchos de, lo, de los materiales críticos que están en manos de, de, de minas de compañías chinas, etcétera, etcétera. Y ya la segunda pregunta, o la tercera, no lo sé, es: eh, ¿cuál es la relación eh, que tiene o, o, o qué? Opinión le parece el Banco de Desarrollo de los BRICS? También eh, sé que tiene unas categorías diferentes, pero ¿cómo pueden influir o cuál es la relación de la competencia en este caso con, con ustedes? Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Entonces, ¿alguna otra cuestión aquí? Uno, a ver, el compañero sí. de acá. Y ya con esta cerramos la ronda de preguntas y les vuelvo a dar la. Eh, muchas gracias, sí. mi nombre es Joaquín. Eh... Yo quiero preguntarle a los tres sobre las instituciones, porque también me da la sensación, como ciudadano, que hay un profundo desconocimiento sobre las instituciones, ya no las de cooperación, sino las propias instituciones de cada país. Eh, que claro, si yo no conozco cómo funciona mi país, pues mucho menos los organismos multilaterales. Primero eso y segundo, el rol que tienen estas instituciones como eh, un poco, quiero decir, caldo de cultivo de los funcionarios públicos luego en nuestros países, porque en el caso, por ejemplo, de Colombia, muchas de las personas que ocupan cargos de poder, de control y de alta jerarquía estatal, primero pasan por estas instituciones internacionales. Entonces, eh, no sé si a nivel académico también hay un análisis sobre cómo esta cooperación y cómo nuevas, bueno, nuevas, estas nuevas instituciones eh, afectan también la vida eh, cotidiana de los estados. Gracias. Preguntitas fáciles para todos. A ver, entonces ahora vamos a empezar con José Andrés para que la, el orden sea distinto. Vale. Eh, muchas gracias. Es que hay muchísimas preguntas. No, no, está muy bien. Eh, simplemente no, no lo digo porque que esté mal que haya preguntas, al revés, sino que voy a contestar a todas eh, las que me conciernen eh, y bueno, a lo mejor luego se vuelve para atrás, pero vamos, yo voy a intentar eh, ir una por una en lo que a mí respecta. Eh, Mercosur. He empezado diciendo eh, América Latina es una región prioritaria. Esto es lo que hay que poner en duda. ¿no? O sea, esto es lo que yo creo que se está en juego ahora. O sea, América Latina es una región prioritaria para España. Eh, es una región prioritaria para la Unión Europea. Eh, más o menos lo hemos, lo, lo, se ha mencionado aquí ¿no? eh, el papel de Borrell, el papel de, de la presidencia española... Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mmm, hay que ver un poco eh, qué comisión eh, resulta ¿no? de eh, las elecciones que han tenido lugar. ¿no? Justo ayer hablando con Lorena, me comentaba: ¿no? vamos a ver a quién ponen en la agricultura, es clave, no vamos a ver a quién ponen en determinados puestos eh, y eso determinará hasta qué punto está eh, Europa eh, interesada en la región o no. Entonces, eh, e incluso la alta representante, que yo no la conocía y que seguro bueno, era primera ministra y seguramente es una persona eh, muy eh, digamos, capaz eh, y, y, y dotada para el puesto, pues no es descabellado pensar que va a poner más el foco en, en Ucrania que, que en América Latina, seguramente, o, o al menos más que Borrell. Es cierto, el otro día yo hice el, el check del de, papel que publicó von der Leyen. Eh, antes de presentarse, digamos, y salir elegida, eh, está, está público y América Latina aparecía dos veces en un documento de unas diez páginas. Después de África, después de muchísimas cosas, pero bueno, dos veces. El mismo documento, eh, muy parecido, lo publicó la propia Von der Leyen, la primera vez que se presentó, América Latina no salía ni una vez. Entonces vamos a ver ¿no? hasta qué punto hay, hay voluntad. Y luego, claro, eh, con respecto a Mercosur, como respecto a Mercosur, no solo podemos hablar de la Unión Europea, hay que hablar de países concretos, es decir, de Francia, <laughs> básicamente. ¿no? Entonces, eh, y, 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 y ahora mismo Francia, digamos, está en una situación pues, seguramente de, de cierta inestabilidad política hasta que bueno, eh, tengan gobierno, luego haya presidenciales, es decir. Eh, pero bueno, eh, yo creo que es una... O sea, tampoco quiero ser pesimista, simplemente es una cuestión, digamos, en debate. Eh, los valores compartidos, aunque sea más, más con, con esto eh, Lorena, yo creo que sí que sigue habiendo valores compartidos, o sea porque realmente el fundamento eh, convivencial ¿no? eh, es el mismo. O sea, realmente yo creo que esos valores que, 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 que yo in, intento reivindicar y que no creo que sean eurocéntricos... Eh, porque son universales, siguen vigentes. ¿no? Eh, eh, la libertad, la igualdad, ¿no? la solidaridad son, son valores que están en la propia Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y creo que eh, ahí sí que se puede intentar sacar pecho que tanto la Unión Europea como América Latina eh, no solo los, ¿no? se adhieren, sino que... Representa ¿no? un ejemplo con todas, evidentemente, las dificultades de cumplimiento, con todo lo que, con lo, con lo que existe. Eh, digamos que eso yo creo que es un poco lo, lo, lo fundamental. ¿no? Eh, y, y, y yo abogo por eso. Es cierto que, según el Latino Barómetro, bar 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 hay desencanto, ¿no? desafección, enojo. Pero es más sobre el funcionamiento de las democracias que sobre el ideal de la democracia en sí. ¿No? Esto de todas formas volveré eh, con la siguiente pregunta. Eh, luego se me ha preguntado sobre eh, la tercera edad. La tercera edad, eh, en efecto, hay, eh, eh, ahí hay un problema. Hay una cosa que no sé si he oído bien. Ha hablado de tercera edad y luego ha hablado de mayores de 45. De Porque si ha dicho eso, tenemos un problema. Ha dicho mayores de 45. Los mayores de 45 son personas con juventud acumulada, absolutamente, absolutamente dispuesta a aprender. ¿no? Pero bueno, más allá, de, más allá de la broma, creo que hay que, hay que distinguir entre dos planos. ¿no? Es cierto que esos programas de capacitación digital yo creo que son imprescindibles para la, las, las personas de tercera edad y. Y esto es algo que, bueno, no me es el detalle, pero seguramente gran parte de los programas que apoya la Unión Europea o los propios gobiernos estén enfocados a ellos. ¿no? Eh, sí que me preocupa mucho el tema de, de finanzas, ¿no? eh, la banca digital y todo esto, y aquí como las personas mayores pueden sentirse, o una parte de las personas mayores pueden sentirse desorientadas. Y ahí creo que sí que tendría que haber apoyo del sector privado y estoy seguro que lo hay. Eh, en, en donde soy un poco más escéptico es en información. Porque decirle a una persona mayor de 80 años cómo tiene que pensar, eh, aunque esté manipulada, eh, lo, veo, lo veo complicado, la verdad. ¿no? O sea, es algo que, que, aunque lo estén, lo estén siendo, claro, el, el, el argumento de la edad, de la experiencia y del contraste es como me vas a venir tú a mí a decir con todo lo que yo he visto eh, cómo tengo que pensar. Y eso es un tema que sí que, 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 es, que es preocupante, no. Sobre todo teniendo en cuenta la pirámide poblacional, no. Que, que, que cada vez da más poder a, a, al, a la tercera edad, ¿no? no solo en la Unión Europea, sino en América Latina. Las tendencias demográficas son también decrecientes en América Latina. Eh, sobre los BRICS no voy a hablar, porque no, no, no sé, sobre el banco sobre todo, solo, solo diré, que, solo diré que, que, que más allá de, del nombre y, y la publicidad, los intereses compartidos de los países que los, que los conforman, son muy heterogéneos. O sea, soy bastante escéptico sobre la posibilidad de que los BRICS configuren un, una agenda realmente compartida. Pero bueno, seguramente mis colegas tienen más que decir que yo. Y finalmente, sobre el desconocimiento de las instituciones y el rol de las instituciones. Eh, bien, pues eh, yo no sé. Otro, otro ejemplo. Eh, eh, antes de ayer, creo que fue domingo, yo no lo vi porque lo vi antes. Se estrenó en la 2 un programa que se llamaba Acción Exterior eh, en arte, el canal arte de, de, de documentales franceses, eh, en el que se hablaba de precisamente la diplomacia en la Unión Europea. Creo que el, el título original es Au corps de la diplomacia europea, o algo así, ¿no? que es como en el corazón de la diplomacia europea, una hora. ¿Alguien tiene noticia de esto? Alguien lo, lo ha oído, pues, eh, entonces, o sea, yo entiendo que es necesario tener más información, pero tam, tam, también hay que habrá que publicitarlo de una forma mejor, pero por otro lado, mmm, tampoco hay interés, realmente es un tema que yo no sé no sé cómo porque porque el esfuerzo se está haciendo, o sea, el canal Arte lo, lo ha invertido, es un, un documental de una hora que está muy bien lo tienen en las redes también. ¿eh? Pero, pero, bueno, y, evidentemente el rol de las instituciones más allá de la información o desinformación que tengamos sobre ella es fundamental. O sea, la democracia no se puede entender sin las instituciones. La democracia no se puede entender sin las instituciones. Democracia no es solo votar y regla de la mayoría. Democracia es respeto al imperio de la ley, a la división de poderes. Eh, ¿no? y, y a los mecanismos y, eh, institucionales. ¿no? Eh, son las dos cosas. No es una por encima de la otra. Son las dos cosas. Y precisamente el, el riesgo es que aunque las democracias, perdón, aunque las elecciones se sigan haciendo, las instituciones se estén erosiona, erosionando. Porque a la larga ¿no? esa erosión institucional va a afectar sobre los procesos electorales. Eh, bueno, le no doy la palabra. Gracias. A ver, Pablo. A ver, entonces. Bueno, contesto a Jacobo. No, o sea, China tiene, tiene un... En realidad creo que es el país con el accionariado más pequeño de nuestro accionista en público porque es el último que ha llegado. Entonces, en realidad, no, no es tanto. O sea, no. Eso creo que no influye porque está a menos de los 0,0. O sea, creo que tiene el 0,04%. Muy pequeño. Cuando, por ejemplo, no sé, los países grandes como Brasil, Argentina y México tiene alrededor de 10%. ¿no? O sea, para hacer un cálculo de, de España, tiene creo entre 2,5 y 3%. Eh, lo que a tú te refiere probablemente son recursos adicionales que se eh, que, se, que se movilizaron eh, pero aquí también o sea creo que eh, en sentido cuando unos recursos adicionales que sean de China, de España, de Alemania, de Estados Unidos entran en nuestro banco luego siempre siguen el ciclo de programación de nuestro banco o sea, de nuestra institución. Entonces, en ese sentido, yo ahí veo un, menos un problema. Sobre el tema de la Global Gateway y el tema de las empresas chinas, ahí sinceramente no puedo responderte porque la Global Gateway es una iniciativa de la Comisión Europea. Yo tampoco represento a la Comisión Europea y, y así que no puedo decir nada. Te puedo decir, pero que eh, nosotros, de nuestro lado... Y eh, obviamente somos, como decir, agnósticos en cuanto a la tecnología, pero eh, como el rol sobre todo de la oficina eh, donde yo trabajo, que es la oficina en Europa del BID, es justamente también dialogar con el sector privado europeo. Eh, y creo que mencionaste el tema de la 5G, de la conectividad. Por ejemplo, nosotros estamos en diálogo eh, constante y profundo con Finlandia, por ejemplo, y con una empresa como Nokia. Eh, justamente para que eh, alguna de sus soluciones de conectividad eh, sea de, digamos, línea intran clásica que desencoge, o sea, sea pública que privada, eh, puedan, puedan básicamente eh, darlo ellos. Entonces, en ese sentido, o sea, nuestro, digamos, nosotros dialogamos con todos los actores, o sea, en ese sentido, y, y luego es... Eh, como decir, no es nuestra tarea, es la tarea de la Unión Europea, de los singulares países, eh, como decir, obrar <laughs> hacia que sus empresas, sus tecnologías o lo que sea eh, tengan mayor relevancia. Eh, eh, respecto al tema del Banco de los BRICS, que es el New Development Bank, eh, hay. Eh, bien, el banco de los brics hace parte eh, de el, como grupo de, de banco multilateral de desarrollo que nosotros eh, presidimos este año y entonces están digamos totalmente integrados en realidad en el diálogo que tenemos sea entre otro banco multilaterales, eh, sea a nivel de regional que a nivel global como como el banco mundial por ejemplo que en el diálogo que los bancos multilaterales tenemos, digamos, con el G20, por ejemplo, ¿no? o sea, con los gobiernos del G20, que es un poco la... El, o sea, no es una institución, pero digamos, el foro, eso, el foro donde se, se discuten estas cosas. Eh, tenemos un acuerdo de colaboración con ellos de intercambio de buenas prácticas en tema de desarrollo sostenible. Eh, así que, yo, o sea, en ese sentido, nosotros no... O sea, no lo vemos como un competidor, más en el sentido que no me siento de decir que tenemos competidores, ¿no? O sea, en el sentido, cada uno tiene sus prioridades, sus cosas, y luego es, eh, ahí también, es, no sé, son los gobiernos los que toman la decisión a nivel de los países, luego que tienen en, en, en soberanía y en libertad decidir. No, o sea, nosotros damos una cierta propuesta y, y luego eso, sí, que en el sentido no quiero, o sea, no es porque no quiero, como decir, ponerme en polémica o cosas es que sinceramente no, de, de nuestro punto de vista, mmm, como decir, tenemos un diálogo técnico, eh, y tenemos un diálogo común a todos los multilaterales, eh, y luego, como que temas político políticos no nos competen en realidad a nosotros, son, son de otros, digamos, ¿no? eh, foros y, y, te, y temas. Y solo para decir una cosa eh, respecto, sí que hay que considerar, no estoy 40 o 45 años la tercera edad, como me, me dio miedo porque, como que me acerco a la tercera edad, es como. <laughs> pero no. Eh, quería decir que. Un tema que eh, creo no se ha mencionado, pero América Latina es el país que envejece más rápidamente, es el país, perdón, es el continente o la región que envejece más rápidamente. Es decir, que hoy en día el tema eh, del envejecimiento de la población es muy fuerte en Europa y en Asia del Este, pero en realidad América Latina se está envejeciendo a una tasa más rápida que se envejeció Europa. Entonces va a tener muy, muy pronto toda una serie de problemas eh, relacionados a esto que ya estamos teniendo nosotros eh, y que creo que todavía se están enfrentando muy, muy poco. Pero este siempre también un reto puede ser una oportunidad eh, porque también se pueden abrir toda una serie de eh, oportunidades, también de negocio, de, se habla mucho ¿no? de la silver economy y eso. Y creo que ahí hay, hay modelos interesantes. Sobre el tema de programar, quizás nadie, quizás en futuro será ChatGPT que programa. Entonces nadie tendrá que saber qué programar, aparte unos pocos, para averiguar las cosas. Entonces eso quizás en el futuro será menos un problema que ahora, porque lo único que tendrás que saber es cómo saber dialogar con una máquina que luego programa a tu vez en cambio que conocer, ¿no? Eso es como algo, una reflexión mía personal, que digo, quizás eso podrá ayudar en nada. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Yo nada más quiero añadir sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ese acuerdo empezó cuando yo estaba en la universidad y yo soy bastante más senior que de 45. ¿eh? O sea, ya, y, y nunca le vi futuro, sinceramente. Porque está bien claro que Brasil no quiere competencia en su industria automotriz. Tiene capturado el mercado en Argentina, en Uruguay, Paraguay. No quiere abrir. Y la agricultura europea realmente no hay manera. Es complicadísimo reformarla. Se ha logrado bastante, pero los agricultores europeos entre que les abrieron los mercados. Y les impusieron normas de medio ambiente, pues ya los vieron, o sea, estuvieron enero, febrero, marzo. ¿Y, ¿Y quién va y les ofrece ese apoyo político que sienten que las élites de Bruselas no les da? Pues la extrema derecha. Entonces, ojo, o sea, y ya tuvo que salir Macron a decir: no, no, el acuerdo Unión Europea-Mercosur ya se acabó. Y si ya lo dijo el presidente de Francia, pues ya, o sea, otro, lo podemos aparcar otros 20 años. ¿No? Y yo creo que además ya pasó de moda el libre comercio, de hecho ahora estamos más bien renacionalizando y está de vuelta la política industrial, y está de vuelta el subsidio y los campeones nacionales, y ahora le vamos a poner, ¿no? Sí, estamos a favor de la transición energética y eso, pero le vamos a poner unos bonitos aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Porque queremos proteger a la industria europea, de, ¿no? Y que el fair play, en fin, yo veo que, que ese acuerdo no, no va a funcionar. ¿Por qué sí se pudo con Chile y con México? Porque su agricultura no compite con la europea. Así, o sea, básicamente. Quizá en el vino, los chilenos, un poquito. Pero, pero no, no es un volumen que. Pero competir con la producción de bife argentino o brasileño, ¿no? Es, es muy complicado, sí. En fin, entonces yo, yo lo veo complicadísimo eso. Y, pero ya mejor me voy a callar y voy a eh, invitarlos a todo. Primero felicitarlos por estar aquí en sus vacaciones, dedicándolo a la reflexión eh, y aprender algo nuevo, que yo creo que eso siempre es muy, muy productivo. Agradecer su atención a quienes nos, nos siguen también en, en YouTube y en redes sociales. No sé si hay algún comentario de redes sociales, Miguel. No, está mirando felicidades sobre todo, pero nos han, no han animado a hacer preguntas. Eh, pero bueno, no sé si Pablo quería decir, quería decir algo vale. más. Yo, yo sí que les lanzaría una, una pregunta eh, que quiero que contesten de manera muy breve eh, en, en relación sobre todo a las instituciones que, que representáis, ¿no? porque hemos hablado un poco de lo que hay ¿no? y cuáles son los órganos los de diálogo. No sé si tenéis alguna eh, perspectiva de futuro hacia donde deberíamos... Ir en, en esas relaciones o cuáles, más allá de los de las, uh, desafíos actuales, cambio climático, energético, envejecimiento, que se ha hablado, sea ¿sí alguna prioridad clave que hayáis identificado donde tengamos que trabajar en los, próximos, en los próximos años. Bueno, empiezo rápidamente sobre esto. Para mí, lo que se puede hacer y lo que podemos hacer nosotros como, como BIT es fomentar quizás más el diálogo en políticas muy concretas. A niveles, digamos, ministeriales y subministeriales. O sea, es decir, es, es algo que ya estamos haciendo. Yo en junio estuve en Croacia porque había como una, uh, un, un study tour para eh, ver eh, política de expansión de la, de la jornada escolar. Eh, y creo que en temas así muy concretos, muy específicos, donde es fácil identificar eh, buenas prácticas, es. Eh, eh, al fin, al fin y al cabo es más, es más fácil. ¿no? No no se, sí, exacto, porque no se politiza y en ese sentido nosotros como institución podemos dar, eh, digamos, el financiamiento y cierta también expertise técnica para ayudar a este tipo de, eh, de diálogo, digamos, de, más que de política, de policies. ¿no? O sea, entonces, eh, esto sería mi granito eh. Bien, yo en lo que incidiría, además hablando desde mi institución, la Fundación Carolina, de la que eh, no, no he hablado demasiado, eh, pero, pero ahora voy a hablar, eh, el, incidiría un poco en, en la cooperación cultural. ¿no? Y en la diplomacia pública creo que ahí digamos hay un sector... Evidentemente es el trabajo que hacemos nosotros, eh, ¿no? de becas, eh, eh, cooperación científica, relación entre universidades, pero creo que es, una, creo que es un sector que, que tiene que, digamos, eh, eh, en el que se tiene que incidir más. ¿no? Eh, hay riesgo de que los estudiantes latinoamericanos eh, siempre han ido a Estados Unidos, pero vayan más, o que empiecen a ir a China. Eh, y entonces, bueno, digamos que eso hay que, hay que, hay que, hay que subrayarlo, ¿no? Eh, además en un, en un viaje digamos, de ida y vuelta, ¿no? que también eh, eh, españoles y europeos vayan más a América Latina, donde ya cada vez más existen eh, centros de investigación, universidades ¿no? de, de, altísimo, de altísimo prestigio. ¿no? Y esto está un poco en conexión, ya digo, con la diplomacia cultural en su sentido más amplio, ¿no? Más amplio y más, eh, digamos, mediático, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente eh, eh, bueno, sé que hay cosas más interesantes que hacer que ver un documental en la 2 de Diplomacia Europea un domingo por la noche, ¿no? Eh, en, pleno, en pleno verano, ¿no? Y, y no se trata tampoco de que, de que, no sé, de que ¿no? la, la, la cabeza de, de Borrell ¿no? o lo que sea de, compita con Karel o con Taylor Swift ¿no? que, que es imposible, pero sí que de alguna forma es importante eh, que, la, que la cultura en su sentido más amplio, ¿no? No científico pero también artístico eh, y, y, y de diálogo digamos humanitario eh, tenga un poco más de, de, de peso ¿no? y, y parece que es posible que en la Unión Europea eh, empiecen a suministrar algo más de presupuesto a esa pequeña partida. No, era una cosa que no tiene nada que ver con, con el panel, pero lo que decías de eh, si esto lo digo a los estudiantes eh, si quieren ir a América Latina y Caribe pueden también hacerlo a través del BID porque tenemos eh, un programa de, o sea, de pesantías de internship eh, tenemos dos cortes cada año y pueden hacer tres meses o bien en nuestra sede central en Washington o bien en una de nuestras 26 oficinas de América Latina y el Caribe. Es que Adrián lo ha hecho, así que si tenéis preguntas, él sabrá más que yo. Eh, pero simplemente decir que, eh, o sea, creo que podría ser una buena oportunidad si el tema de América Latina y el desarrollo les gusta. Gracias. Bueno, pues ha sido una mesa realmente fantástica. Miguel, ¿quieres agregar algo? No, yo ¿no? simplemente agradecer la, la intervención de los tres, agradecerte también a ti la excelente moderación. Ha quedado claro que los órganos de diálogo existen, que se están haciendo muchísimas cosas, tanto a nivel, digamos, institucional, gubernamental, por las instituciones europeas pero yo sí quería también enfatizar el trabajo que hacen instituciones ¿no? como las que están aquí presentes, como el BID, como la Fundación Carolina, como desde la sociedad civil también apoyamos, complementamos y de alguna manera creo que ayudamos a desarrollar esas, esas eh, relaciones. Si acaso sí que sería necesario ver cómo de alguna manera, porque habéis puesto el énfasis ahora en estas últimas intervenciones, en, en, en la movilidad, en el, en el que puedan venir de allí y que nosotros podamos ir allí, creo que es muy necesario, no se habla mucho de que nosotros podamos ir allí y conocer realmente la realidad latinoamericana, que nos, que nos queda eh, habitualmente muy lejos. Yo cada vez que voy allí y visito un país nuevo me sorprende, aprendo muchísimo y, y puedo eh, venir certificando que nos dan mil vueltas en muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad eh, o de igualdad, eh, tendemos a, a creernos eh, que, que vamos por delante y para nada. Y, y creo que ahí habría que apostar también por, por cómo podemos eh, facilitar esa movilidad y sobre todo en tiempos como los que vivimos, donde los precios de los aviones y a lo mejor, yo doy ahí una idea, trabajar más con las compañías aéreas para que en programas de académicos de formación de intercambio pueda haber eh, ciertas ventajas eh, que nos faciliten esa movilidad. Creo que con algo tan sencillo como eso podríamos eh, desarrollar mucho más ese, ese contacto entre los europeos, y hablo de personas, y las personas de, de América Latina. Y el Caribe, por supuesto, no lo olvidemos. Efectivamente, esto que estamos haciendo ahora es una parte fundamental de la relación entre la Unión Europea y América Latina. Justamente el people-to-people people contact es lo que queda cuando ya eh, los gobiernos se mandan a callar unos a otros, unos se pelean con aquel. ¿Qué es lo que queda? Esto, esto. Los diálogos entre la gente, la gente que va y que viene, los estudiantes. Y eso yo creo que es muy valioso y que no se debe de minimizar. En That Jolly Note los invito a tomar un café a fumar su cigarro, a ir al baño y a ver su WhatsApp. Es un placer. Muchas gracias.